Suscríbete a la panterita. El partido como capitán entra Richard. Para él va la cinta. Y para él va. ¡Epa! Estaba recogiendo la pelota, gol del honor y toda esa historia. Marco Vampeta Gómez sacó un misil. Tremendo gol de Olimpia, que realmente está encendidísimo. On fire Olimpia. Terrible exhibición futbolística. Tremendo partido del decano. Quinto gol. Ahora Vampeta Gómez, de zurda, de derecha, haciendo gol de penal, haciéndole todo Olimpia, tremendo Olimpia. El tricampeón de América, el campeón del mundo, llega al quinto gol, está en el liderato. Aplaude su público, lo festeja el decano, Olimpia 5, Resistencia 1. Y qué mañanita de Olimpia, señor Jun. Algún hincha dirá, guarden alguno para los otros partidos, ¿eh? Porque realmente se desató. Hasta da la sensación que el gol del famoso honor que marca Pereira le tocó. Dije, ah, no, 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 acá es nuestra fiesta. El toque de calidad de Derlis y un gran disparo de otro que ha rendido altísimo en esta recta de las rachas, a tal punto que cuando volvió contra Libertad después de haber cumplido con el tema de las tarjetas amarillas, Vampeta Gómez seguramente se habrá quedado atragantado con aquel tiro que pegó en el travesaño, de lo que pudo haber sido el 3-1 el sábado pasado ante el equipo de Mallorquín. Acá saca el disparo, después como que duda entre sacarse o no la camiseta, y habrá dicho, no, me saco porque no hay peligro de acumulación de tarjetas para perderme una de las próximas tres finales. Golazo de Gómez para que Olimpia haga manito con este 5-1, mandando mensaje de quién es el candidato entonces para llegar a esa finalísima, o inclusive antes, con esta fiesta matinal para su gente que vino en muy buen número al Defensores del Chaco. Federico Arias. Terrible demostración de poder. A falta de dos capítulos para la gran definición. Porque esto sí, cuando hablamos de rendimiento, que van de 6 para arriba, ahora de 7 para arriba. Uno de ellos de Vampeta hace tiempo. Y uno piensa en la gente que vino jueves a la mañana, qué dichoso, ¿no? Qué feliz, porque la actuación Olimpia realmente es reconfortante. Es como para que Olimpia se vaya a su casa o de vuelta a su trabajo, del que se escapó un par de horas, allí con una sonrisa de oreja a oreja, pensando en un futuro glorioso a fin de este campeonato, porque realmente es una máquina demasiado bien aceitada, con jugadores en gran nivel. Vampeta, uno de ellos, el que pone ese derechazo de 25 metros al ángulo superior derecho del arco de Resistencia para un 5-1 que se puede convertir en una eventual media docena si Olimpia sigue acelerando. El descuento y el quinto de la Olimpia. A los 24 y 27 minutos, segunda etapa, Bruno, golazo, se van mejorando tu calidad de vida. Tercero de Richard, tercero que marca Alan Pereira para Resistencia, es el primero de Marcos Gómez, 271 del torneo clausura. Corner, tiro libre de esquina para Olimpia. Corner, regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Cambio en Resistencia. Casaca 7 para Wilfrido Báez en lugar del 15, Cristian Aguada. Wilfrido juega de volante.
en Farmacia Catedral todos los miércoles, descuentos que van hasta el 50%. Bruno. Hubo un cambio también, creo que en Olimpia, ¿no? Sí, dos cambios, 34, Alex Franco, volante por derecha, se fue Hugo Fernández, y el debutante, 21 años, Manuel Romero, casaca 18, se retiró Fernando Cardoso. Manuel Romero. Juan Manuel Romero, casaca 18. El Cucho, ¿no? Tiene un físico parecido a Ramón Sosa, ¿verdad, Johnny? Hasta el corte tiene más o menos parecido, ¿eh? Ramón Sosa, el que se fue a... Gracias. Sí. Fernando Romero, dijiste, ¿no? Manuel Romero. Bueno, Manuel Romero, entonces, y me decías el cambio, perdón, discúlpame, Néstor, por favor, modo personal. 7 ingresó Wilfrido Báez, se retiró 15 Cristian Aguada. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos puedes ayudarnos también. Pechugón a todos les gusta. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Copetrol, vamos. Va a sacar desde el fondo Gastón Olveira, perdón Cristian, ya me dijiste el camino del Olimpia. No, porque se vinieron los goles. Olimpia juega el domingo contra 12 de octubre de local, después falta programar los partidos contra Sol de América de visitante y contra Nacional de local. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Ustedes ya van teniendo la figura energy del partido, Chum, Federico. Sí, yo ya la tengo hace un buen rato. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Y vos, Federico? Sí. Esperamos, llegó la Electrovan. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, vamos a ver a los 40 segundos tiempo la figura Ruan para sacar el relato presentado por... Lactolanda, en Lactolanda mejoramos todos. La marca Lacta número uno, la salud de cada día. Derli, pollo, devolución para Derli, puertas del área. Sigue atacando Olimpia, quiere completar el sexto gol. Otálvaro, centro peligroso, se desvía. Atención. En la mano del chico Romero, Manuel Romero, tiro libre para Residencia. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural, Frutica. Avanza Residencia, buscando sobre la punta derecha. Está perdiendo por 5-1. Partido liquidado, Wilfrido Báez. Pelotazo levantado. Que va, le vuelve a quedar a Báez. A ver, pelota en costado, habrá, hubo falta antes, tiro libre para Olimpia, sí, Federico. No, pensando en la ruta que viene, ¿verdad? Estábamos teniendo la información que Sol tenía intenciones de llevar al este. Yo no sé si no va a ser negocio traer acá también el partido. Penúltima fecha, antes de la definición, buenos precios, defensor del Chaco, me parece que puede ganar algo similar a lo del este del país. A R Electricidad. Ventas al por mayor y menor, teléfono 021-550-189. La mejor calidad de precios, inigualable. Motos Kenton de Chacomera. Kenton, adquirí tu Kenton y llevá tu un casco Giro homologado de regalo. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Zárate con Derli González, que despliega todo su talento, dejándola para Tálvaro. Avanza sobre mi teleterreno con Richard Ortiz. Vuelve atrás, la tiene Olimpia, señores. Domina Zárate, Mateo Gamarra se va abriendo. Richard lo ve a Mateo. Sale Olimpia, marcamos el tiempo de juego. Con Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa y el marcador. Rex Recubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Que avanza Pollo, que gana Olimpia, que va por el sexto. Pisa el balón, el disparo. Se abrió demasiado. Uscuerna, precisión para el trabajo. Corta césped, desmalezadora Susquerna, en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Porsa y el pibe de Petrosur. Y ahora te elegieron combustible Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Barta, más potencia con Barta. Todo arranca con baterías Barta. La batería líder de Europa está en Paraguay. 12, 18 y 24 meses de garantía. Ruan para sacar 81
minutos de fútbol. Lo está ganando Olimpia por 5-1 Financiera Solar. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Llámanos al asterisco 76527 con Financiera Solar, si se puede. ¿Y cómo está quedando Resistencia numéricamente? ¿En qué posición? ¿Qué está peleando, Cristian Eduardo, por favor? Y Resistencia, Bruno, está peleando por ingresar, por ejemplo, a la Copa Sudamericana con el acumulativo. En estos momentos, el equipo de Resistencia está sexto con 48 puntos. Habría que ver qué pasa después con Guaireña, con Tacuarí, con Sol de América, que son los que le siguen, y también General Caballero de Juan León Mallorquín. Pero por el momento está peleando por la Sudamericana. De repente, si continúa perdiendo, podría complicarse también con el descenso. Corner para Resistencia. Regimiento 8, www.regimiento8.com.py. Saca Richard Ortiz, el centro de Wildo Alonso. Va para recoger Derly González desde el fondo. Increíble error, que mal. Mal, señores. Villalba en esa zona va a corresponder lateral de salida Olimpia. Nuestra Señora de la Asunción, NSA, 60 años abriendo caminos. Casa Imperial ofrece los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Herrera Mel 10. Lo que va a ser el partido en para uno ante el 12. Si se va Olimpia, Ciudad del Este lo lleva Sol de América. Tito, autopase, falta. Gran partido de Tito Torres, también falta, tiro libre para Olimpia. La gripe se rinde con Grepsil día y noche, de venta libre en farmacias, lo mejor es de Quimfa. Frutica, es lo nuestro, es natural, Frutica. Y ni hablar, si es que mantiene este ritmo y mantiene estos números Olimpia, lo que va a ser la última fecha Olimpia Nacional. Si es que Nacional también mantiene este ritmo, sería una finalísima, prácticamente chula, última fecha Olimpia Nacional. Claro, y Nacional todavía con el factor del empate a su favor por la diferencia de dos, pero ambos dependiendo de sí para lo que puede realmente ser una gran versión de definición de este torneo clausura. Lo mejor, Kumho Tire. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire. Encontralas en Chacomer. Señores, se está yendo el partido, ingresamos a la recta final. En dos minutos elegimos a la figura del partido, fuerza y activa de Petrosur. A la hora de elegir un combustible Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje, exacto. Saca Ruan para Resistencia. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bonder, la marca brasileña líder en herramientas, ahora en Paraguay. Pelotazo que va al vacío, intenta sorprender, no pasa nada, Quintana buscaba, saca primero desde el fondo Gastón Oliveira. Exhibición, show del Olimpia esta mañana. Gana 5-1. Bonder, representa y distribuye FISAE. Teléfono 331-230. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Vamos a elegir la figura en segundito, nada más. Creo que está todo muy cantado, ¿no? Está la figura, me parece que no hay. Wilfrido, se lleva Wilfrido Báez. Está muy cantada la figura para mí, ¿eh? La tiene Otálvaro. Richard Ortiz, Otálvaro. Salida para Olimpia. Bronco Sport, 4x4, creada para todo terreno. Yamata, Benovisal, 021-603-100. Miramos la figura en el día del partido. Energy, energía de calidad al precio justo. Energy. El golazo, Electrovan. Electrovan, 15 años, mejorando tu calidad de vida. El relato que he presentado por... Lactolanda, en Lactolanda mejoramos todos, la salud de cada día. Va sobre mitad de campo, se lleva la pelota Quintana. Ahora entregando para Wilfrido Báez, gira muy bien. Entregando para Roa, Roa lateral, vuelve atrás, señores, la salida con Alexis Villalba. Marcamos el tiempo de juego con Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO y el tiempo de juego, 40 minutos de esta segunda etapa y el marcador, expone cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno. Lo está ganando Olimpia, señores. Olimpia golea. Gusta, gana. Olimpia show. Olimpia 5, Resistencia 1. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado. Casa Marco, pasión por la calidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Glaucolo Rubi 2022. Inscripciones al 0985-622102 por WhatsApp. Qué tarde, noche de fútbol nos espera con Nacional Guaireña, 5 de la tarde. Guaraní Libertad 5. De la tarde, Cerro Porteño, General Caballero a las 20 horas, tu figura, Dani Jun.
lógicamente en una goleada y más con los goles espectaculares que se vinieron en el segundo tiempo, puede quedar muy lejano todo, pero siempre la valoración será mayor cuando el partido estaba cerrado, disputado. Por eso mi figura es Hugo Fernández. Avanza, atención, se mete con todo, está el gol, está Ruan, le sacó el gol al chico Romero Federico. Sí, le puso el pecho a Ruan y sí, Olimpia. Derlis, sexto en camino, Derlis solo. No te puedo creer. ¿Qué le pasó a Romero? Estaba solo, Derlis le dijo. Le quedó atrás la pelota. ¡Metele, muchacho! Se pasó un paso. Un paso largo. Cuando el centro de Derlis era perfecto. Valoro mucho lo de Fernández, pero creo que en el segundo tiempo Derlis hizo mérito para hacer, en mi caso, la figura. Yo también lo elijo a Derlis González, ¿eh? Pero bueno, vamos a decantarnos con los otros compañeros para inclinar o no la balanza. Néstor, tu figura, energy del partido. Hugo Fernández. Johnny, su figura, energy del partido. Lo dijo César Castro, no define bien Hugo Fernández. Voy por Derlis. Derlis González. A ver, hay protestas acá de los comentaristas. A ver, hablen o callen para siempre, muchachos. ¿Por qué reaccionaron así con Johnny? No, por lo que no define bien, digo, porque... ¿Quién abrió el partido, verdad? Derlis la figura, ¿entonces? Sí. Derlis González, la figura energy del partido. Energía de calidad al precio justo. Energy. Siempre levanta polémica, Johnny. Siempre. Va, arranque con todo. No me lo quiten a Johnny. Avanza con todo el equipo de resistencia. Wildo Alonso, solo se espera el famoso final. 88 minutos de fútbol. Los Arrap de Garelli Estructuras, la mejor opción al construir. Teléfono 551-142. Los Arrap, resistente, liviano y económico, cumpliendo normativa europea. Salió muy mal la defensa con Villalba, pelota costado lateral de salida para Olimpia. En tu podio, bueno, a ver, ¿cuál sería tu podio, Chuna, entonces? Hay muchos, ¿eh? Sí, puedo decir lo de Derlis, los dos zagueros, Vampeta Gómez. Yo creo que queda muy chico un podio para el partido de hoy de Olimpia. ¿Y tu podio, Federico? Hugo Fernández pegadito porque fue la figura en 60 de los 90 minutos. Pues le quiero darle porque tuvo un ritmo sostenido hasta el final. Y me juego por Mateo Gamarra un primer tiempo, pero limpísimo. Y la asistencia para el gol de Derlis, el que hace movimiento, es también de Mateo Gamarra, sin descuidar lo de Salcedo, Vampeta, pero el podio sería Derlis, entonces Fernández y Gamarra. Y Tesa te trae el lanzamiento de la fracción de Cordillera, minutos del centro de Cacupé, Raval de Piribeboy. Y Tesa, máximo, responda su inversión. Tiro libre para Olimpia. Se va a encargar, vamos a ver, tiro libre para Olimpia, se va al partido centro. Lo buscan a Zárate, el rebote. Derli, Zárate. Dispara de derecha, ¡gol! Festival, show, romería, carnaval, no sé, de todo pasó esta mañana, pero todo a favor de Olimpia. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, acaba de ganar 6-1. Lo disfruta el público esta mañana. ¡Qué mañanita de Olimpia! Olimpia 6, Resistencia 1, ¡qué grande que sos, Olimpia! Federico Arias. Qué mañana, ¿eh? Estamos viendo a varias personas con cuando aparece la invasión, con camisa, pantalón de vestir, típico ropaje de oficina que está volviendo seguramente de donde se tomaron algunas horas, porque fueron testigos de una actuación memorable
Y de una actuación que, repito, a dos semanas de la definición del campeonato, le da una chapa muy grande al equipo franqueado. Faltaba un gol, estuvo cerca el Pollo. Apareció Zárate. Muy inteligente el zaguero para darse cuenta que Derry le picaba al costado, pero podía quedar en posición adelantada. Entonces dijo, no, le pego yo. Giró al segundo palo, a ese mismo palo donde había puesto la pelota a Derry para uno de los goles en el segundo tiempo. Golazo realmente de Zárate, gran definición que le va a venir muy bien al primer zaguero central. Golazo del público que se animaba a venir este jueves a la mañana y se va, repito, con el pecho inflado por la goleada, por la actuación de un Olimpia que ha demostrado mucho como para aspirar al título de esta clausura. Daniel, y el hincha dirá, si así se enchufan los muchachos por el horario, juguemos los próximos tres partidos también a la mañana, ya que no hay día laboral, serán los fines de semana, porque ha sido realmente un gran show, un gran espectáculo. Se sumó el propio Zárate para colocar el set y el match para un Olimpia que destrozó a Resistencia a tal punto que Juan Gabriel no ha disimulado un solo segundo para decretar al único puntero, esperando lo que pueda ocurrir en el transcurso de esta fecha que se cierra, y sabiendo que todavía le quedan tres finales al equipo de Julio César. Pasamos a escuchar a Wildo Alonso, el destacado de Resistencia. Diferencia en contra. Y como te estaba diciendo, que le facilitamos mucho, nos paramos de otra manera, le dimos mucho espacio, y cuando le da espacio al Olimpia, sabiendo las características ofensivas que tienen ellos, teníamos toda la de perder. En los otros partidos nosotros le hacíamos partido justamente porque le jugamos igual. En este partido hicimos todo lo contrario y pagamos caro al final. Bueno, obviamente estábamos latente la posibilidad de clasificar, quedan tres fechas. ¿Cómo encarar lo que queda, Wildo? Y quedan tres finales, tratar de dar vuelta a la página, tratar de mañana trabajar, alzar anímicamente al grupo, al plantel, y no hay de otra que tratar de ganar los tres partidos para tener otra vez una oportunidad para clasificar en la Sudamericana. Gracias. Bueno, así pasaba Wildo Alonso, el lateral izquierdo de Resistencia. A ver, creo que es Vampeta, ¿no? El que fue seleccionado para hablar, autor de uno de los goles más festejados también. Marcos Gómez, el destacado del Olimpia. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y la verdad que sí, creo que es importante seguir sumando. Creo que hoy también rescatamos cómo jugó el equipo. Creo que hoy el equipo se portó muy bien y creo que hoy todos somos figuras. ¿Cómo asimilás la complementación hoy en día con Ale y después cuando ingresa el capitán, Marco? Sí, creo que con Ale nos complementamos bien. Yo siempre tengo la costumbre de empezar más de atrás y creo que Ale también se suelta muy bien, y también con Richard. Creo que también ya jugamos varios partidos y creo que con la medida de los partidos, creo que eso se va volviendo una costumbre. El grito del alma, ¿cómo calificas tu gol? No, es por intentar siempre, vengo siempre mentalizado con eso de meter goles, y gracias a Dios hoy se me pudo dar un nuevo gol. ¿Se te estaba negando en otros partidos y lo buscabas e intentabas, Marcos? Sí, así mismo, como te digo, ya hace varios partidos estoy intentando hacer goles. Me propuse eso en la cabeza y, como te digo, gracias a Dios, hoy puedo llegar otra vez el gol. Es tu segundo gol ya en Copa Paraguay 1, pero este es con mayor felicidad lo asimilas. Sí, es mi primer gol en el torneo local y creo que estoy muy contento por eso. Bueno, y ahora ¿cómo se asimila lo que se viene en los tres últimos partidos? No, como todos los partidos son una final, creo que vamos a seguir trabajando. Partido a partido vamos a ir y ahora vamos a descansar y ya prepararnos para lo que va a ser el domingo. Felicidades, Marcos. Muchas gracias. Ahí está, Marcos. Así pasaba Marcos Gómez. Yo me quedo con la frase del volante central cuando dijo, hoy todos fuimos la figura. Y sí, que es un poco el ideal. Y a ver, acá vamos a contratar y la vez pasada
Y uno dirá, no, ¿por qué comparar? Bueno, es una eterna comparación. Y también para marcar un poco los momentos y las actualidades. La vez pasada con Federico tuvimos problemas para elegir la figura en el Cerro Guaraní. Porque era, bueno, y hoy cada uno argumentó lo suyo, pero nadie va a entrar en la categoría, ¿cómo vas a elegir a ese? Es, puede ser una nimiedad, pero que explica, pero plausiblemente, de cómo llega cada equipo o cada candidato. Y probablemente en Olimpia, porque yo veía cómo festejaron, por ejemplo, el gol de Gómez. Y sus compañeros fueron a motivarlo, por eso yo me quedaba con aquella imagen. Mirá lo que hubiera sido si entraba la de Rasic, porque justo Vampeta tuvo el tiro al travesaño y después el partidazo que se había mandado Gómez. Y hoy, de punta a punta, ¿eh? Porque en el entretiempo marcábamos que Olimpia en ningún momento se desesperó, y en el segundo tiempo, hasta con la calidad de los goles. Porque como Derlis lo deja en el suelo a Ruan, ni hablar de los dos misilazos de Richard y de Vampeta, hasta lo de Zárate, que más allá de lo entregado que ya estaba la defensa de Resistencia, es un gran tiro cruzado que se mete allí cerca del palo derecho para ir alimentando el tema netamente anímico para el equipo franjeado. Porque en la proyección uno sabe que lo que pueda significar la parte donde Olimpia ahora juega en su casa contra Daniel. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Don Pedro, gracias. ¿Qué exhibición hoy, no, don Pedro? Sí, un partidazo, un lindo partido, y Olimpia sigue en su racha ganadora. ¿Qué fue lo mejor de la jornada de hoy, don Pedro? Los goles. Indiscutiblemente. Richard es imparable con la cubota, ¿eh? De chilena, de cabeza, de media distancia. Ya murió de entrar de titular, ¿eh? Te va a jugar de suplente todos los partidos. ¿Hay posibilidad de traer acá el partido el fin de semana por la gente, don Pedro, más que nada? Y ya viste que por poco ya nos hacen jugar a la 1 de la mañana para que no venga la gente. Así que, bueno, una pena el horario, una pena por mucha gente que pagó su entrada, por mucha gente que no pudo venir y por todo el espectáculo en sí. ¿Se mantiene en el Manuel Ferreira el partido que viene, don Pedro? Sí, señor. ¿Sí? O sea, el Manuel Ferreira se va. Ahí está, Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Perfecto, también estamos con la gente de ABC TV. Ahí lo veíamos a Ariel, a Fabio. Y el testimonio del vicepresidente del Olimpia. Ahí lo vemos también dando declaraciones a Hugo Fernández. Que en el entretiempo decíamos, Olimpia está tan bien que quizás uno de los pocos peros era el rendimiento que tenía Huguito. Y hoy se destapó realmente con un excelente primer tiempo y lo que significa este momento del Olimpia. Que ahora mirará de reojo especialmente el partido de Nacional con Guaireña, porque lo de Cerro está distante. Digo lo de Nacional porque en estos momentos el criterio de desempate lo tiene el equipo de Pedro Sarabia. Entiéndase que si llegan de esta forma a la última fecha, Olimpia maneja solamente un resultado y Nacional 2. Si hoy, por ejemplo, empata el equipo Albo, allí estarían totalmente igualados lo que pueda significar los últimos dos partidos. Y más por lo que decía Cristian, ¿no? Con el tema de Ameliano, que hoy perdió mal contra el 12 de octubre. Entonces, para ese duelo, no hablo el de la Copa Paraguay, pero para el partido por la fecha, ya puede estar matemáticamente descendido. Por eso seguramente la gente del Olimpia mirará el partido de hoy del equipo de Trovadio, que no va a dirigir, lo que pueda hacer Tacua en este mismo escenario el próximo lunes. Y Olimpia, cuando marcábamos también en peligro de gol, y todos coincidíamos que era el candidato uno, desde lo anímico. Esto no quiere decir que le estemos sacando méritos a Nacional, y para lo que va a ser el marco de ese duelo directo de la última fecha en el Manuel Ferreira. Olimpia cumplió con lo suyo. Ahora le queda a Nacional, desde cierta distancia, lo de Cerro, para entonces esta jornada, donde tuvimos esta peculiaridad. Partido que estaba para ayer, que no se arrancó, y hoy
en una jornada que termina con un sol radiante, preguntándonos si es que realmente hace menos de 13, 14 horas realmente tuvimos esa jornada, que inclusive con el tema del vuelo y todo lo que se vivió, hoy se despide esa jonia de lo que ha sido entonces una jornada con un sol radiante, tan radiante como la exposición futbolística del Olimpia, que ha metido una gran goleada con este 6-1 y con tres capítulos todavía para el equipo de Julio César Cáceres, que sueña con levantar el título del campeonato, que estaría solucionando muchísimas cosas, pero antes que lo que significaría la llave económica, esa gloria deportiva de cerrar el año siendo el mejor, algo que parecía distante cuando se había postergado el partido contra Libertad, y algo que ya suena bastante concreto mirando lo que es el rendimiento del equipo, tanto del 11 que arranca como del 11 que ingresa en la segunda etapa. Sí, porque Richa sigue repitiendo, ingresando en la segunda etapa, y es el quizá emblema de ese banco que está teniendo Olimpia, que cuenta con el Pollo, hoy la licencia para poner debutantes también. En un jueves de la mañana realmente demasiado auspicioso, demasiado importante para el hincha de Olimpia. Cuando estábamos haciendo la averiguación y nos confirma gente de Sol que el partido de la penúltima fecha se va a jugar o en Villa Lice o aquí, en el Defensores, no se va a mover de Asunción, en lo que se va a programar seguramente en las próximas horas, el mismo fin de semana que Nacional juega contra Meliano por el campeonato, y se da lo de Olimpia ante Sol de América, penúltima fecha, o sea, el último escalón antes de la gran definición que viene pintando ahora, con Olimpia que otra vez hizo lo suyo. Nacional hoy deberá atravesar a Guaireña para seguir manteniendo la diferencia, y Cerro Porteño en tercera posición sumar para estar expectante. Es así el tema. Nacional mantener la diferencia, Olimpia ya hizo lo que tenía que hacer, y Cerro Porteño está expectante porque está en la tercera posición, por ahora a 4 de Olimpia, el equipo de Francisco Arce, que juega esta noche a las 20. Aquí decíamos en un momento de 6 para arriba todos los rendimientos, y sí, porque después fueron creciendo algunos, otros mantuvieron, quizá Olveira otra vez dejó dudas, y realmente no lo sintió el equipo, como tampoco ante General Caballero, porque ganó. Pero en un partido, no sé, decisivo, puede ser fatal, y uno no entiende un poquito un arquero que su primer atributo siempre fue la seguridad de manos. Tiene algunos errores puntuales, como los que se dieron en el primer tiempo, 2 frente a Ronaldo, o como los que se dieron también en la primera etapa frente a el conjunto de General Caballero, subsanado en el segundo tiempo sobre la hora por aquella, sí, tapada segura, sin ser espectacular, pero manos seguras para tapar el remate de Racic, que pudo haber sido empate. Derry González, desequilibrante en todo momento, dentro del área, fuera del área. Lo de Hugo Fernández fue su mejor actuación desde que volvió a Olimpia, sin duda, un primer tiempo sensacional, un segundo tiempo donde lo arrancó también en buena forma hasta que fue sustituido. Lo de Cardoso, increciendo a medida que pasan los minutos. Vampeta, un recorrido sensacional, hoy acompañado con gol, y también de repente muchos pases, siempre al mejor ubicado de los compañeros. Tito Torres manteniendo el gran nivel. Saúl Salcedo y Gamarra, protagonistas no solo para marcar, que lo hacen muy bien, sino también para acompañar. Lo de Salcedo en el primer gol, lo de Gamarra en el pase para Derry González. Otálvaro retornando y bien seguro, hoy se dedicó más que nada a la defensa, pocas subidas, pocos centros, sufrió una amarilla, una falta cuando ya el partido estaba totalmente decidido, pero no desentonó, no demostró mucha falta de competencia en un lugar donde movieron, por ejemplo, desde el principio un especialista como Aguada, al que lo marcó muy bien, no le dio ninguna razón como para desbordar, decimos especialista porque Aguada juega siempre en esa zona, a la izquierda, y realmente Otálvaro no hizo que no se note prácticamente la presencia del ex deportivo luqueño Nacional. Entonces, cuando uno ve un equipo con este envión, es duro, es durísimo, más si es un equipo grande, y no va contra los equipos de menor convocatoria, pero mucho fútbol ya hemos visto, pasa hasta torneos continentales, sí señor. Julio César Cáceres. Adelante. Ahora te pones ya en la ficha de candidato a la séptima victoria en forma consecutiva que consiguió en el día de hoy, con un gran trabajo de todos los jugadores. Bueno, buen día. La verdad que estamos contentos nuevamente
por este triunfo muy importante. Creo que se realizó un gran partido en todo sentido. De ponernos en candidato, creo que eso va a pasar cuando juguemos el último partido y que tengamos la misma posibilidad que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? Pero de momento lo estamos trabajando bastante bien, lo estamos disfrutando, el esfuerzo de los muchachos, y tenemos que seguir así. Profe, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio 1. Me imagino que contento, porque siempre hablabas de tratar de encontrar la pieza clave, y hoy se notó un Olimpia bastante distendido, que le salían las cosas, encontraban los espacios y obviamente los goles que llegaron de todos los colores, podríamos decirlo de alguna forma. Contento por eso, y por otra parte, no sé si me equivoco, pero podría ser la primera vez después de mucho tiempo que finalmente salís ileso, por decirlo de alguna forma, sin ninguno expulsado, sin ninguno con acumulación de tarjetas y ningún lesionado. Bueno, la verdad que sí, muy contento de la forma que jugamos hoy. En los primeros minutos nos costó un poco, pero creo que el primer gol nos abrió prácticamente el camino y tratamos de estar más tranquilos con el balón, buscamos, lo trabajamos y después creo que ya fuimos superiores en el sentido de aprovechar las oportunidades de goles, y eso a una vez te da ciertamente una tranquilidad para el transcurso del juego, ¿verdad? Y como lo decís, uno está contento. En un momento me asusté un poco lo de Marco, ¿verdad? En el festejo, ¿verdad? Pensé que tenía ya amarilla, y algo que no me gusta mucho, pero bueno, el jugador también sabe cómo tiene que disfrutar su gol. Entonces, de ese lado muy muy tranquilo, y como lo dijiste, tratando de oxigenar un poco también el equipo, buscando esa variante, y creo que las variantes fueron bastante positivas. Buenas tardes, Julio, estamos en vivo para Deporte Total. Lo hicieron fácil hoy, por la contundencia que tuvieron, por esa tranquilidad, por el momento exacto, para no perder la calma, tal vez en un momento complicado que fueron esos primeros 20 minutos, profe. Sí, la verdad que sí, por eso dije que los primeros minutos nos costó. Inclusive el rival tuvo algunas llegadas también que fueron importantes, pero gracias a Dios no pasó a mayores. De ahí en más nosotros comenzamos a ser protagonistas en el partido, tratar de mover, buscar los espacios. Lo que uno intentaba transmitir era tener esa tranquilidad, ¿verdad? Porque creo que estábamos un poquitito acelerados, después el clima también fue bastante pesado, pero ahora al final, como le dije a los jugadores, ellos terminaron cansados, pero terminaron con el objetivo de ganar. Julio, buen día para Universo 970. Fue hoy uno de los mejores partidos de Hugo Fernández, hizo prácticamente lo que quería que él haga como extremo por izquierda, marcando incluso su primer gol luego de su vuelta al Olimpia. Bueno, la verdad que estoy muy contento con él, porque veo en varias oportunidades de los partidos viene buscando también su gol, tratando siempre de encontrar ese momento ideal, y se le ha negado un poquito, pero creo que fue clave el gol de él que nos comenzó a abrir este partido, y muy contento, participó en muchas jugadas, desequilibró, se quitó a algunos jugadores encima, y eso es lo que nosotros también queremos de nuestros jugadores, ¿verdad? Para generar espacio y aprovechar las oportunidades, y él creo que hoy lo hizo bastante bien. Julio, ¿cómo te va? Buen día para ABC Cardinal. ¿Este grupo se comprometió contigo, con alguien, de mantener este nivel, cuidarse para lo que va a ser la última etapa de este campeonato? Julio, ¿es así? ¿Este grupo está comprometido en ganar el campeonato? Bueno, yo la verdad que los veo a todos muy, muy metidos, muy comprometidos en todo sentido. Yo creo que aparte de lo que pueda hacer el entrenador, ellos están muy comprometidos con la institución, ¿verdad? Con la camiseta que están vistiendo, y más todavía la gente que de vuelta hoy día acudió al estadio para apoyar a su equipo. La verdad que es muy admirable de la gente. Un día diferente, ¿verdad? Digamos, para jugar un fútbol a la mañana, y la gente apoyando al equipo, la verdad que es muy lindo. Yo creo que ellos, los jugadores, están comprometidos con esa gente, con la institución, y esperemos que sea así hasta el final. Julio, buen día, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Te quiero consultar, ¿cómo terminó el plantel en lo físico, teniendo en cuenta de que un día más por la postergación de este partido, o un día menos de recuperación va a tener el equipo, mirando ya el compromiso del domingo ante el 12 de octubre? Bueno, normalmente después de un partido los jugadores terminan cansados, ¿verdad? Del esfuerzo, como dije recién, el clima también fue bastante pesado, pero eso se suple un poquitito cuando los resultados ayudan, ¿verdad? Cuando el equipo sale así ganando, y eso
fortalece un poco el espíritu y da también la posibilidad de tener una mejor recuperación en lo anímico y en todo sentido, y ellos lo están manejando bastante bien. Lo venimos llevando ya 7 partidos atrás así, de tratar de cuidarse en todo sentido, manejar nosotros los trabajos y dependiendo de ellos también de cómo se vienen sintiendo para cada partido, ahora lo venimos cuidando y yo creo que estamos en una etapa bastante bien, digamos, no en el sentido tranquilo, pero los veo bastante bien y con los deseos de seguir de esta misma forma. Julio, uno que tiene la oportunidad de seguir siempre a los chicos de las inferiores, siempre se habló de Manu Romero. ¿Qué le podés decir al hincha de Manu que hoy tuvo la oportunidad de debutar? Bueno, Manu es un jugador que muy importante, que viene trabajando bastante bien. A Manu no lo pudimos tener una continuidad por ahí también en la reserva porque ha sufrido varias lesiones, era continuo, ahora que no le ayudó mucho, pero estoy muy contento de tener ese momento también, de poder darle la oportunidad de sentirse también importante. Viene de marcar varios goles también en la reserva. Es un chico que siente, que aspira en ese lugar donde se termina la culminación de los goles. Creo que hoy estuvo un poquito ansioso también, pero como todos los chicos tienen un gran futuro, esperemos que podamos ir de a poco consolidándole a todos y pueda darle la mano a la institución y que ellos también puedan disfrutar de este momento. Profe, hablando del tema de la oxigenación que mencionaste, ¿los cambios fueron netamente todos por eso o hubo algún inconveniente? Y te pregunto por Saúl Salcedo, porque no suele ser quizás uno de los elegidos a ser cambiado, y también por Derry González, que sí terminó, y vemos la intensidad que suele tener en cada partido, y más que nada por el tema de tener que jugar cada 2-3 días. Te hago la consulta, profe. Bueno, lo de Saúl sí ha tenido una pequeña sobrecarga en los gemelos, pero era más por prevenir, porque uno está en contacto con el jugador tratando de manejar eso. Lo veía que él manifestaba estar bien, pero nosotros también queremos, teniendo este tipo de oportunidad en ventaja de manejar eso, optamos por cambiarlo, y Derly es un jugador que prácticamente quiere estar en todos los partidos y quiere terminar, entonces optamos para que él continúe y buscar otra variante. Julio, tocaste un punto, la gente. ¿Te sorprendió hoy la cantidad de aficionados que estuvieron hoy aquí por el horario? ¿Y te imaginas lo que va a ser el domingo en el Manuel Ferreira? Uno se imagina totalmente respeto. ¿Cuánto ayuda eso, Julio? Bueno, de sorprenderme no tanto, ¿verdad? Porque la gente de Olimpia siempre ha apoyado a su equipo, pero sí, desde el partido que se había marcado ayer, por el mal tiempo, a lo mejor el hincha también quería estar, seguramente iba a haber más gente, pero jugar un horario que no es habitual para nosotros y que la gente esté como hoy apoyando, la verdad, uno sigue admirando, ¿verdad? Y sigue agradeciendo. Yo creo que los jugadores también, porque cuando hay partidos tan importantes así como para nosotros, ya a pocos partidos de terminar el campeonato y que tu equipo siga luchando y tener este tipo de apoyo, la verdad que se merece todo el respeto, todo lo que vienen dejando los jugadores, y creo que la gente se ha ido a casa satisfecho y esperando el próximo partido y lógicamente esperando contar nuevamente con ellos el día domingo. Julio, ¿te imaginabas aquel fin de semana de pausa que tuvo el equipo por la presencia de la selección nacional en tema fecha FIFA? ¿Te imaginabas tener este momento, llegar faltando fechas para culminar el campeonato, estar en la punta, pelear por el título en ese momento? Te consulto por esa situación complicada que tuvo el grupo. Bueno, uno se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Nosotros siempre confiamos en la capacidad de los jugadores. Como es fútbol, podemos tener tropezones y lo hemos tenido durante el año, pero lo que tiene este plantel es que siempre supo levantarse, supo ponerse firme, supo trazarse bien siempre los objetivos, ¿verdad? Y luchar con las herramientas que tengamos, ¿verdad? Y ellos se han juntado, se han conectado y de esa pausa nosotros venimos levantando, ¿verdad? Yo creo que ellos están preparados siempre para estos momentos y los momentos, digamos, difíciles, ¿verdad? Y como es, en todas partes hay dificultades y tenemos que estar unidos para poder sobrepasar. Lo hicimos y hoy día estamos todos juntos en el mismo tono en busca de lo que es el campeonato, ¿verdad? Y seguimos en carrera y eso es muy valorable, ¿verdad? Nosotros que estamos día a día con ellos valoramos mucho el compromiso que tienen. Vuelvo a decir, como seres humanos hemos tenido
errores, dificultades, pero como seres humanos también nos hemos propuesto salir adelante y lo estamos haciendo. Agradecemos al profesor Julio Cáceres. Culmina entonces la conferencia de prensa del entrenador franjeado Julio César Cáceres. Bueno, y como mencionaron Johnny, a manera de redondeo allí, ningún imposibilitado para la próxima fecha, ¿verdad? Físicamente todo bien, no hay acumulación de tarjetas. Una pequeña sobrecarga muscular de Saúl, pero simplemente por precaución, eso se recupera rápidamente con una con un descanso del central. Y si por allí también no está Saúl, seguramente puede aparecer allí Zárate. Pero hay tiempo para el domingo el cotejo, Federico. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Claro, el que todavía estará inhabilitado es Tucu Salazar, producto de aquella roja directa. Hoy cumplió el primer partido y contra el 12 seguramente volverá Otálvaro a ser del 11. Exacto. Pero después sí. Hasta decía, pensó que está. Mira si estábamos en estado Vampeta. Porque él dudó, cuenta, ¿no? Sí, claro. Y después cuando se saca, pero lo concreto es que hasta eso, Olimpia no tuvo lesionado ni suspendido en una semana donde el presidente del Olimpia había hablado del tema de las amarillas. ¿Sí, Johnny? Sí, permíteme, mi querido Daniel, adelante. También Federico, aclarar lo que había dicho en esa elección de la figura. En el entretiempo hablamos con César Castro y él me decía... No tiene definición Hugo Fernández. Me gusta más Mateo Gamarra. Simplemente utilice eso porque acaba de retarme mal Juanqui Lescano. Me decía, pero estás loco vos, me decía Juanqui. Simplemente para aclarar mi postura, señor Daniel Cho. Claro, está bien, está bien. Juanqui Lescano, el comentarista del oro y el bronce, ¿verdad? Está bien. Sí, señor. Claro, sí. Casi estuvo para quedar en los anales cuando Paraguay tuvo en la última. Claro, faltaba 3 segundos. Faltaba 3 segundos. Casi lo empatamos en aquel momento. Claro. Claro, claro, recordamos, Johnny, de hecho César había dicho que sí hay que trabajándole un poquito el físico, Mateo inclusive estaba para Europa. Pero bueno, justo marcábamos que hoy definió muy bien Huguito Fernández para abrir la compuerta entonces de este 6-1, que seguramente va a ser tema central del Cardenal Deportivo. Ya están allí Ariel, Fabio... Ya Bruno también en camino, nosotros junto a Federico también ya, sumándonos allí a la mesa del Cardenal Deportivo, donde seguramente vamos a extender el análisis de lo que fue este partido aquí, del Olimpia contra Resistencia. Muy buena presencia de gente, repito, ante estas restricciones y un horario insólito. Igual Malte le había dicho a Johnny que era por el tema del VAR, y uno recuerda que también en estos momentos... O sea, nuestra liga no es una cuestión de televisión, es una cuestión del VAR. Y al tener 3 partidos ya instalados para esta tarde-noche, no se podía meter un cuarto. Por eso este tándem de 2 partidos se ha jugado a la mañana. A las 9 en Itagua, arrancando lo que le quedaba, y también a las 10 aquí en Sajonia. Los 2 partidos con goleadas. Curiosamente, los vencedores volverán a chocar el próximo domingo en un Manuel Ferreira que estará abarrotado. Seguramente, y la otra parte del análisis, ¿cómo le irá a Nacional hoy contra Guaireña y después a Cerro Porteño en su partido contra General Caballero? Sí, mirando de aquí de la cabina la cancha de Cerro, las luces de Nacional también, estamos muy cerca, por supuesto, como cerca del momento de ese juego. Jueves de la mañana, recordarán los hinchas, yo tuve aquel jueves de la mañana... Porque realmente ya comenzó en forma oficiosa el partido, en la forma que Olimpia comenzaba, con Fernández rompiendo juego corto, juego largo, con Darlis apareciendo, situaciones de gol, llegó el primero, se cerró la primera etapa con el segundo, y bueno, después el festival de goles para que todos se vayan contentos. Algunos de regreso al trabajo, porque es cierto, vimos mucha gente con pantalones de vestir y camisa, que se acercó al estadio, y otros a su casa, los que vinieron de franjeado sin limitación de tiempo, para este 6-1 realmente que hace que Olimpia se potencie, como lo venimos hablando día a día en la mesa del Cardenal Deportivo, ¿verdad? Como principal candidato, atendiendo lo que tiene a nivel individual, y hoy fue a nivel individual el traslado a lo colectivo, y eso muchas veces es muy difícil de parar cuando no solo lo individual aparece en un determinado momento, sino cuando lo individual se pone al servicio del equipo y son 6 o 7 jugadores que están en un mismo nivel alto, es incontenible para el rival, como le pasó a Resistencia, que entró con una idea de bloquear, de apostar mucho a Ronaldo Benítez y se quedó sin nada en un 6-1 que hasta pudo haber sido más largo si aparecía en un par de situaciones. Vamos dejando al defensor de a puro sol, me acuerdo lo que era ayer, la lluvia, los truenos, esta mañana nublado, el techo bajo del cielo, ahora nos vamos a puro sol para los estudios.
y seguir viviendo este jueves a pleno fútbol, porque como decía Dani, está lo de Nacional, está lo de Cerro Porteño, y hay metido también un partido con bastante rivalidad, después de lo que fue Villaliza, entre Guaraní y Libertad, para completar esta fecha. ¿Nos vamos? Nos vamos, y ya que citaste lo de Libertad, no sé si Fabio tiene allí la tabla acumulativa. Olimpia me parece que ya le pasó a Libertad, porque allí, mira, ¿puedo decir para el de la Supercopa? Si por allí Olimpia es campeón, van a decir, nosotros jugamos la Supercopa contra el ganador, para también entender la importancia que puede tener el partido de Libertad contra Guaraní. No, pero Olimpia tiene 85 ahora en el acumulativo. Por eso, ¿y Libertad? 84. Por eso, también la importancia para un Libertad que ha tenido un segundo semestre realmente decepcionante. Lo está hablando Jara ahora. Un rival de mucha jerarquía, lo terminás pagando carísimo como hoy. Nosotros hoy apostamos a jugadores de experiencia, por la importancia del partido y por la jerarquía del rival, creyendo de que no se iban a... Bueno, con el permiso de los compañeros, está Néstor Beltrán con los jugadores del... Insisto, Olimpia, ¿sí? Más allá de que el rival... Después esto, bueno, plata, creo que estuvimos dentro de todo bien, teniendo en cuenta el equipo que enfrentábamos. Y bueno, después del gol, insisto, se virtúa todo y bueno, esperábamos por ahí un poco más a la hora de jugar a la pelota. Intentábamos, o al menos en la semana pensábamos que por ahí asociándonos, ellos sueltan mucho los laterales, prácticamente quedan con dos centrales, pensábamos que íbamos a encontrar espacio a la espalda de los centrales y bueno, no hicimos nada de lo que planificamos, no hicimos nada de lo que trabajamos y el resultado está ahí, ¿no? Mario, buen día para Universo 970. ¿Cómo estás? ¿Cuál fue la intención con los tres cambios al inicio del segundo tiempo, la inclusión de Amarilla, de Quintana y de Pereira? Y darle frescura al equipo. Sin duda que darle frescura porque entendíamos que con Molinas y con Aranda sí nos estaban superando en intensidad. No nos dieron lo que esperábamos y bueno, necesitábamos refrescar el equipo. Después, bueno, no podemos recaer en los chicos, ¿no? Terminamos jugando prácticamente con 3-19 o 2, con Rodrigo Amarilla, que es un chico que tiene 20 años. Creo que el equipo, más allá de todo, sobre todo los chicos, ¿no? Dieron la cara. Después, sin duda que tiene muchas cosas por mejorar. Pero bueno, lamentablemente, nosotros nos acomodamos al plantel que tenemos y tratamos de sacarle lo mejor a cada uno y tratamos de darle toda la herramienta. Después, lamentablemente, nosotros ya no podemos entrar a la cancha, ¿no? Lamentablemente nosotros ya no podemos participar más. Llegamos hasta un punto y después son ellos los que deciden dentro de la cancha. Mario, sí. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Cardinal. ¿Faltó rebeldía al grupo, al equipo, allí en el campo de juego, así como decías? No, en esto tenemos que tratar de medir las palabras que decimos porque viste que estamos todos muy susceptibles últimamente y sobre todo los futbolistas. Entonces hay que tratar de medir las palabras que decimos, ¿no? Pero sí, sin duda que hoy no se parece para nada al equipo que nosotros pretendemos, no se pareció para nada. Sin duda que, salvo algunos, no estuvimos a la altura. Y ante un rival como Olimpia, nosotros, a ver, acá no podemos tampoco demeritar, ni tampoco le vamos a sacar mérito a lo que hizo Olimpia, porque fue superior de minuto 0 hasta el minuto 90. A lo que voy es que hay situaciones en donde nosotros sí tenemos que mostrarle un poquito más de actitud, por lo menos, ¿no? Porque a la clara está, ¿no? Hasta el sexto gol, giran adentro del área como si... Pero bueno, son situaciones que lamentablemente, te repito, nosotros ya no podemos entrar, nosotros no lo podemos solucionar. Sí les damos las herramientas en toda la semana, tratamos de pasarle toda la información posible, analizamos a todos los rivales, tratamos de elegir lo mejor que tenemos. Es un plantel muy corto, es una realidad también. Y bueno, lo terminás pagando ante rivales como Olimpia, con la jerarquía que tiene, ¿no? Mario, buen día, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. ¿Por dónde pasa este momento de resistencia? Digo, sumando derrotas consecutivas, ¿y cómo hace para levantar en esta parte final del campeonato clausura? Bueno, acabo de decir, por las malas decisiones que tomamos, tenemos un plantel corto. Lamentablemente cuando no podemos contar con uno o dos jugadores, el equipo lo siente. Hace dos partidos que no podemos contar con Gustavo Villamayor, hace un partido, bueno, ahora lo echaron a Diego Martínez el partido pasado, estuvimos golpeados, estuvimos lesionados,
Entonces, al tener un plantel corto, lamentablemente uno tiene que tratar de sacar o por lo menos de armar lo mejor que tiene. Y bueno, los chicos hicieron el esfuerzo, insisto, hasta los 25 minutos creo que aguantamos bien. El partido pasado perdemos también por errores puntuales. El partido con Guaireña perdemos por errores puntuales. Entonces hay muchas situaciones que lamentablemente ya se escapan de nuestra mano, ¿no? Yo creo que los chicos tienen que ser autocríticos también. Ellos tienen que analizar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal si quieren seguir creciendo dentro del fútbol, ¿no? Porque la realidad es que hoy el embudo en primera división cada vez se hace más fino, cada vez más chiquito, cada vez menos lugar para los jugadores, incluso para, no solo para los chicos, sino para los más grandes también, ¿no? Entonces, en partidos como estos creo que uno es donde tiene que demostrar y sobre todo sacar la personalidad que tiene para jugar al fútbol y para decir acá estoy presente, ¿no? Que quiero un lugar en primera división. Lamentablemente hoy no estuvimos a la altura, hoy el equipo, insisto, no se pareció para nada a lo que nosotros pretendemos, no hizo nada de lo que trabajamos en la semana y creo que nos terminamos quedando con un resultado corto, ¿no? Porque era para que nos hagan 7-8 goles. Profe, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio 1. Hoy tuvimos un partido inusual quizás, no había barra brava y se escuchaba todo. Y en una parte el cruce que tuviste con Omar Molina podría ser a causa de todo lo que venís mencionando, de que no salían las cosas, de que realmente el partido no era como el que se planificó, y después ya no vuelve en el segundo tiempo el nerviosismo, quizás fue lo que ganó hoy dentro de tu equipo y por eso el resultado también, el que se tuvo hoy, la goleada de Olimpia. No, no, en realidad no fue un cruce, no, fue una indicación. Nosotros recuperamos, si Omar lo que mejor tiene por ahí es el pase, ¿no? Recupera la pelota, siempre encuentra un compañero, siempre, y hoy errábamos pase de un metro, analizable, ¿no? Pero bueno, después los cambios, insisto, fue porque al ver que el equipo no respondía a lo que nosotros queríamos, pensábamos que teníamos que darle frescura, ¿no? Porque Olimpia tiene una intensidad importante, sobre todo cuando encuentra espacios. El tercer gol lo habíamos trabajado, lo vimos en la semana, lo mostrábamos, sabemos que Derlis le dejás un metro y el gol, y un pelotazo de 70 metros de Ale Silva, que tampoco vamos a demeritar por la técnica, por la calidad que tiene para poner el pase ahí en el lugar, pero nosotros habíamos hablado de que cuando el volante se perfilaba para lanzar, que teníamos que agrandar, y hicimos todo al revés, y insisto, creo que nos quedamos cortos con el resultado. Profe, utilizaste un término, susceptibilidad. Sí. ¿Crees que tu plantel está un poco, no sé, estoy buscando el término necesario? Sí. No te está entendiendo, no está comprendiendo. ¿Cómo interpretas esa palabra? Porque al terminar, al mencionar susceptibilidad, pueden significar muchas cosas, profe. No, sin duda, porque nosotros, a ver, insisto, uno planifica las cosas de una manera, trabaja pensando en que la manera en que estamos trabajando es lo mejor, y creo que a las pruebas me remito, ¿no? Porque hubo partidos donde el equipo respondió, y contra rivales importantes como lo fue Sol de América, Guaraní, Libertad, que prácticamente lo sacamos de la lucha del torneo, dejando una muy buena imagen por momentos, intentando jugar, siendo un equipo agresivo, intenso, y hoy no se está viendo nada de eso. No sé si es porque nos está pasando factura también el hecho de jugar tantos partidos seguidos, que sin duda es una realidad también, y al no tener mucho recambio el equipo lo resiente, porque si vos analizás, nosotros venimos sosteniendo el mismo equipo prácticamente los últimos 5 partidos, y sin duda que el equipo lo siente, ¿no? Pero bueno, entiendo que los muchachos también intentan hacer lo mejor posible y a veces no sale. Así culmina la conferencia de prensa del técnico de Resistencia, Mario Jara. Perfecto, nosotros también cerramos nuestro trabajo acá y ya pasamos la posta ahí, Ariel, Fabio, a ustedes, y nos sumamos entonces en unos minutos junto a Federico para darle continuidad al Cardinal Deportivo hasta las 14. Chao. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Saca Rubán Salcedo con el pecho. ¡Qué actitud! ¡Qué espectacular corrida de Saúl! ¡Atención! La manda para Derli González. Pica por derecha Derli. ¡Saúl! ¡Está! ¡Gol!
adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Hablando de esta mañana, lo notamos en el amanecer del partido, en el juego de traslado, en el juego corto estaba muy bien Fernández, quizá el único con cierto cuestionamiento en el cuarteto que pone Olimpia en ataque, y hoy es figura, estaba bien en esos aspectos y mejor en la definición, en un partido que Olimpia lo venía trabajando, que había tenido dos situaciones, y que consigue un gol realmente fantástico. Primero porque Ruan apuesta una pelota para sorprender a la defensa y Saúl Salcedo la baja con el pecho y como un mariscal avanza con cabeza levantada, deja atrás a dos hombres, le da la pelota a Derlis, Derlis que se mete con todo con el centro corto, el remate hacia el segundo palo y aparece como una flecha Fernández, metidísimo, muy bien habilitado para definir al segundo palo de Ruana, en un golazo trabajado desde el inicio, con el pecho y la gran acción en la ofensiva de Saúl Salcedo. Daniel Junior. Enorme mérito de Saúl Salcedo, porque cuando él intercepta el balón largo de Ruan, cualquier otro zaguero sin confianza o convicción hubiera hecho la descarga corta y luego volver al puesto de defensa. No, tomó la lanza, entendió que había panorama, utilizó a sus propios compañeros como cortina para avanzar 40 metros. La descarga para Delis y es el propio Saúl el que invade el área para mostrarse como receptor. Pifia el remate, pero allí estaba el diferente, el que le sienta muy bien el juego matinal, porque desde el pitazo inicial ha marcado la diferencia. Hugo Fernández, que hasta acompaña el disparo fallido de Saúl y lo reconvierte en una gran asistencia, se mete para que no haya offside y define con gran categoría para que Olimpia sea el único puntero y le tire toda la presión a los de Barrio Obrero. El primero de Olimpia a los 25 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo, golazo de Electro, van mejorando tu calidad de vida. 266 del clausura, primero que marca Hugo Fernández, 31 de Olimpia, 25 que le convierte en la resistencia, es el primero de Fernández en la temporada 2022. Eduardo Aranda que volvió a la zona de la pelota, Derlis para patear, segundo en camino, Ruan no para de moverse, es increíble señores, parece que está por nacer su hijo, atención, va Derlis, le pega de derecha, campeón de América, el campeón del mundo. Alcanza el segundo, final del primer tiempo. Olimpia 2, resistencia 0. ¡Qué grande que sos Olimpia! ¡Clama su hinchada! ¡Adelante Olimpia! ¡Olimpia querido! ¡Siempre combatido y siempre campeón! ¡Daniel Echuna! Ante el físico del golero rival, Gaby sabía que debía tener la mezcla perfecta de potencia y ubicación. Por eso esquinó su disparo cruzando hacia el palo derecho. Se tira bien Ruan, pero allá aparece el otro elemento, el de la velocidad que llevaba el balón, imposible para el golero del Racing, para que Olimpia cierre un primer tiempo ideal, sin haberse desgastado demasiado, sin perder la paciencia, gana por dos goles para proyectar lo que será la complementaria en esta jornada matinal. Federico Arias. Y no hay con qué darle a Olimpia, ¿eh?
en esto que es el camino hacia la definición en la última fecha contra Nacional, cada vez más sobrio el equipo, grandes figuras en el fondo, Mateo Gamarra para defender, Saúl Salcedo para acompañar en ataque, Huguito Fernández con un gran primer tiempo y Derry González siempre, con la acción previa al penal, con el penal muy bien pateado, abajo a la derecha, imposible para Juan, que eligió bien el arquero brasileño, 2-0 Olimpia, una buena cantidad de público para hacer jueves en la mañana y todos contentos aquí en el Defensores del Chaco. El segundo de Olimpia. A los 47 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo, golazo, Alex Lobal mejorando tu calidad de vida. 267 del clausura, es el décimo de la fecha, octavo que marca en este torneo Derlis González, 32 de Olimpia, 26 que le convierte en la resistencia, es el 14 de Derlis en la temporada 2022. Derlis, gran pelota. Se le cayó todo a Ruán, la buscó por el piso, porque Derlis lo dejó literalmente arrastrado. ¡Qué gran gol de Derlis González! ¡El ídolo! ¡Tremendo lo de Derlis! ¡El mejor jugador del campeonato! ¡Derlis anota el tercero gol de Olimpia en esta mañana! ¡Derlis lo hizo, el tricampeón de América! ¡El campeón del mundo! ¡Líder! Y es la mañanita de Derlis, Federico. De Derlis, de Olimpia, del hincha franqueado. Lo de Derlis superativo siempre. Lo de Olimpia digo porque marcamos que todos estaban de 6 para arriba en cuanto a puntaje. Los centrales de Olimpia. ¿De quién parte esta vez la pelota tan bien direccionada? De Mateo Gamarra. Que le pega de zurda, que direcciona bien el balón para que le sobre a Ricardo, que va de tiempo sobre Derlis. Derlis observa el regalo y dice gracias. Está bueno que aguanta la metida de Ruán y del propio defensor de resistencia para correrse a un lado, tocar en forma corta la pelota hacia la derecha, dejar fuera de circulación a los dos adversarios y cayéndose poner al otro palo, al poste derecho, al segundo palo, la pelota para que sea inalcanzable para el defensor y el arquero de resistencia. Golazo de Derlis González, gran pase de Gamarra, gran actuación de Olimpia, así sacando una chapa muy grande. Con este séptimo triunfo consecutivo, con vistas a la gran definición en dos semanas. Daniel Junior. Y también me parece que el grupo quería premiar a esta gente que vino en una cantidad más que respetable y admirable. Para seguramente alguno tuvo que pedir permiso, otros tuvieron que inventar alguna que otra razón para verle al equipo de sus amores. Y vaya retribución, porque es la primera goleada en esta racha de 7 triunfos de forma consecutiva. Uno recuerda aquel 2-0 contra Emiliano y hoy hay exuberancia de punta a punta. Y cómo va a faltar el hombre que es el MVP. Hablo de Derlis González, que además ya está acostumbrado que en el mano a mano contra los goleros rivales suele dejarlos allí arrodillados para después definir, esta vez de forma cruzada, para que haya goleada, para que Julio César Cáceres pueda dosificar energías. Ya empieza a mover el banco porque será una semana corta, ya que el domingo habrá que llenar para uno para enfrentarse al 12 de octubre. El tercero de Olimpia.
a los 13 minutos. Segunda etapa, Bruno. Y es un golazo. Golazo electoral, van mejorando tu calidad de vida. 268 del clausura, un décimo de esta fecha. Es el noveno que marca en este torneo de Ernest González. 33 de Olimpia, 27 que le convierte en la resistencia. 15 de González en la temporada 2022. Otálvaro comienza en los toques sucesivos en Olimpia. Y pica otra vez Fernando Cardoso. Vuelve a pisarla. Otálvaro para recibir. Adelanta con Fernando Cardoso. Este para Richard, le va a pegar de zurda. ¡Dispara! Es Richard, señor Chan. Y los buenos hábitos se deben mantener. Richard, héroe en la nueva olla, héroe en para uno. Y también el defensor del Chaco, ¿cómo va a ignorar en ese mismo arco donde aquel jovencísimo en el 2011 había emocionado a propios extraños contra Uruguay, anotando un gol agónico? Por eso cuando Richard levanta la cabeza y se preparó para sacar el zurdazo, creo que todos acá veíamos lo que fue el desenlace final. Golazo del capitán para marcar su tercer gol en los últimos tres partidos. Hablando de rachas, el capitán también dice presente para un Olimpia que muestra de qué está hecho. ¡Es Richard! ¡Epa! Mañanita de Olimpia, señor Jun. Algún hincha dirá, guarden algunos para los otros partidos, ¿eh? Porque realmente se desató. Hasta da la sensación que el gol del famoso honor que marca Pereira le tocó. Ah, no, 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 acá es nuestra fiesta. El toque de calidad de Derlis y un gran disparo de otro que ha rendido altísimo en esta recta de las rachas, a tal punto que cuando volvió contra Libertad después de haber cumplido con el tema de las tarjetas amarillas, Juan Peta Gómez
seguramente se habrá quedado atragantado con aquel tiro que pegó del travesaño, de lo que pudo haber sido el 3-1 el sábado pasado ante el equipo de Mallorquín. Acá saca el disparo, después como que duda entre sacarse o no la camiseta, y habrá dicho: no, me saco porque no hay peligro de acumulación de tarjetas para perderme una de las próximas tres finales. Golazo de Gómez para que Olimpia haga manito con este 5-1, mandando mensaje de quién es el candidato entonces para llegar a esa finalísima, o inclusive antes, con esta fiesta matinal para su gente que vino en muy buen número al Defensores del Chaco. Federico Arias. Terrible demostración de poder. A falta de dos capítulos para la gran definición. Porque esto sí, cuando hablamos de rendimiento, que van de 6 para arriba, ahora de 7 para arriba, uno de ellos de Vampeta hace tiempo. Y uno piensa en la gente que vino jueves a la mañana, qué dichoso, ¿no? Qué feliz, porque la actuación Olimpia realmente es reconfortante. Es como para que Olimpia se vaya a su casa o de vuelta a su trabajo, del que se escapó un par de horas, allí con una sonrisa de oreja a oreja, pensando en un futuro glorioso a fin de este campeonato, porque realmente es una máquina demasiado bien aceitada, con jugadores en gran nivel. Vampeta, uno de ellos, el que pone ese derechazo de 25 metros al ángulo superior derecho del arco de Resistencia para un 5-1 que se puede convertir en una eventual media docena si Olimpia sigue acelerando. El descuento y el quinto de la Olimpia a los 24 y 27 minutos. Segunda etapa, Bruno. Golazo selecto, van mejorando tu calidad de vida. Tercero de Richard, tercero que marca Alan Pereira para Resistencia. Es el primero de Marcos Gómez, 271 del torneo clausura. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Deportivo, muy buenas tardes. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. De vuelta, buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani Chung? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, buenas tardes. ¿Verdad que sí? Saludos renovados. Fabio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Edgar, tanto tiempo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Bueno, impresionante, Federico ya está en camino. Ya estará llegando, compañero. Un saludo a Federico. Dejó la ventanilla abierta a Federico y... No me agrede. Pero estaba la señora cuidadora ahí, como corresponde, bien. Bueno, en ese caso, por ejemplo, vale la pena el pago, ¿verdad? Sí. Pero no vale la pena cuando te piden 20, 30 mil guaraníes y se manda el partido, venía no encontrar a nadie. La señora se quedó a cuidar a la llorería. Si te roban y si no, está el cuidador. Así y me advirtió inclusive que Federico. Qué bien. Se olvidó de. Muy bien por esta señora, entonces, cuidado de coche, que vale la pena pagarla. Bueno. Qué triunfo Olimpia. Llamala a Juanma, vamos a hacerlo por favor, y después vamos a las repercusiones, mi querido Wilson. ¿Por qué no comenzamos a vender, Garcito, mientras nos acomodamos acá? Sí, señor. Fonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas Fonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Represente y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa, o la hierba indica clásica que es para el mate Telere y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indica, el sabor que dura más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves 27 after office. Degustaciones de bocaditos y tragos. Viernes 28, Giuseppe en vivo, 21:30 horas. Sábado 29, fiesta del disfraz. Premios en créditos, DJ en vivo, lunes 31, noche de Halloween, degustaciones, barra libre de tragos, sorteo especial de fidelidades, 5.200.000 en créditos, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. ¿Cómo te va, Juanma, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, bueno, vamos con la novedad de Cerro Porteño, ganó Olimpia. ¿Cómo está la tabla, Fabio? Bueno, con esto que
se vivió esta mañana. Olimpia pasó a ser el líder de la competencia, tiene 42 puntos. Nacional, un partido menos, 41. Cerro Porteño con 38, con un partido menos. Los principales protagonistas, Libertad, mucho más atrás, con 27 puntos, que también juega hoy su partido ante Guaraní. Perdón, hay novedades en Cerro, ¿verdad? ¿No está Cardoso Lucena? No. Y va a tener que cambiar ahí, va a tener que jugar alguien con Piris da Mota, a ver si lo pone a Carrascal, cosa que es muy poco probable. No creo. Y el que está ganando un poco de ventaja es Damián Bobadilla, para poder jugar ahí con Piris da Mota. Entró después de mucho tiempo el partido anterior. Salvo que redoble la apuesta Chiqui y diga, no, Carrascal es el titular, no sé. Pero Carrascal, pobrecito, no. Aparte de no aportar en lo futbolístico, que está muy lejos de su nivel, no tiene un compromiso con la camiseta últimamente. Entonces, me parece que parte de ventaja Bobadilla. ¿Juama? Sí, hace Carlos Lucena que ayer finalmente sintió de vuelta, o mejor dicho, no se recuperó de una molestia que ya venía o arrastraba desde el partido del domingo contra Guaraní, y por ende quedó fuera incluso de la convocatoria para el partido de esta noche a las 20 antes General Caballero. Allí le da la oportunidad de reaparecer a Rafael Carrascal, que en principio no iba a ser tenido en cuenta, pero por esta lesión de Ángel Cardoso Lucena, entonces retorna Rafael Carrascal. Y habrá que ver, es un buen debate, me parece, igual lo de Carrascal, porque Francisco Arce dijo en conferencia pasada que no le quiere tirar toda la responsabilidad de estos últimos partidos a los chicos. Y si bien Daniel Bobadilla todavía ya no es tan chico, pero igual tampoco es que viene teniendo mucha oportunidad. El partido pasado me parece que entró bien, no desentonó, y hoy estaría ganando esa puja junto con el colombiano para arrancar junto con Robert Piris da Mota en el medio campo de Cerro Porteño. Después se perfilan como mínimo un cambio más. Yo me animo a decir que inclusive hasta dos cambios, porque Alan Rodríguez está para retornar como lateral izquierdo en reemplazo de Gabriel Báez. Y la delantera que me parece hay una tendencia importante favorable a Fernando Romero para de vuelta salir de titular esta noche ante General Caballero de Juan León Mallorquín. De esta manera, la probable alineación: Jean Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, Robert Piris da Mota, y en este orden, Damián Bobadilla o Rafael Carrascal, Brian Zamudio, Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera también en este orden, Fernando Romero o Marcelo Moreno Martins. Esa es la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín. Tienen preguntas, muchachos, para Juanma. Moreno Martins no va a jugar de titular. Así como están las cosas, no estaría arrancando, de vuelta estaría recurriendo a Fernando Romero. No, fíjate que si vemos quién fue más incisivo en Ciudad del Este, fue Romero y Moreno Martins. O sea, en comparación a Moreno Martins. Y también tiene otra velocidad. Cuando se postuló a Moreno Martins era por el rasgo de los partidos que venían. Nacional y especialmente Olimpia. De decir, perfecto, no le da movilidad al equipo, pero si tiene una puede definir. Que fue lo que hizo en el Clásico. Y ahora como que se vuelve otra vez a la normalidad de los partidos, donde el 9 también tiene que generar los espacios, algo que suele hacer Romero, pero que quedó muy estigmatizado por lo que falló contra Nacional. O sea, parece que estamos hablando de antaño, pero estamos hablando de fechas pasadas. Por eso no me parece descabellado cuando Juanma postula a Fernando Romero por encima de Moreno Martins, y en el último partido contra Guaraní, Moreno Martins tocó muy pocas pelotas. Es cierto que el calor tampoco le ayudaba en ese marco del primer tiempo. Y en el segundo tiempo entró Fernandito Romero y se paró bien para dos cabezazos, especialmente el segundo, donde lo encontró bien parado David Vázquez. ¿Qué lectura se tiene sobre Cardoso Lucena? ¿Es un castigo? ¿Es un problema físico? ¿Entiende Arce que no está rindiendo bien? ¿Está lesionado? Decime qué pasa con Cardoso Lucena. Tiene una dolencia muscular, una dolencia física. Y por eso él queda fuera incluso la convocatoria del partido de esta noche. Está bien esa aclaración, importante. Sí, porque él venía arrastrando esto. Recuerden que en aquel clásico él ya fue cambiado en el segundo tiempo, algo que ya había llamado la atención, pero igual con el rendimiento que tenía a lo mejor se justificaba. Pero el domingo también vuelve a dejar el campo de juego para permitir el ingreso de Damián Bobadilla, y a partir de allí evidentemente tuvo una dolencia, no se recuperó, y hoy queda fuera del partido contra General Caballero.
Juanma, volvemos más tarde, muy amable. ¿Cómo no, Bruno? Saludos a todos. Un abrazo, adiós. Derly González es el mejor jugador del campeonato. Génesis, Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. En Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta lavarropas Samsung de 8 kilos. Carga superior, precio normal, 18 cuotas de 233 mil guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149 mil. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. Tres leones, fuego. Perdón, Nacional prepara. Para todo, pone todo Nacional hoy ante Guaireña a las 5 de la tarde. Dentro de la estructura, el único cambio sería la presencia de Juan Franco de lateral derecho por Claudio Núñez, porque está anunciado para jugar en la saga Rolando García Guerreño, más allá de no jugar todo el partido ante Libertad. Sería entonces. Y ante Guaraní ya ocurrió eso. Entonces. Y el otro cambio sería poner un sub-19 para este partido. Bueno, aparte de un plan, supongo. Y. Está para aparecer otra vez el hijo Ramón Cáceres, en este caso Jesús Cáceres, que impresionó muy bien ante Guaraní, el extremo. Sub-19. Y arriba van a jugar otra vez la dupla ofensiva de peso, Fleitas Bruera. Ahí está. No, estamos mezclando un poco las cosas porque acaba de terminar el partido de Olimpia, hoy juega Nacional ante Guaireña, después ese partido del Cerro Porteño, General Caballero, 2 de octubre, finalmente goleó, ¿verdad, Fabio? 4-0. Le ganó a Meliano. ¿Y cómo queda Meliano con esto en tema de descenso? No, y sigue abajo. Su lucha principal es con General Caballero de Mallorquín. Vamos a lo simple, acumulativo. 39 puntos tiene Meliano, General Caballero tiene 44. Debe esperar a Meliano que hoy pierda General Caballero ante Cerro Porteño. Y 5 de diferencia. 5 de diferencia. ¿Y 12 de octubre salió de la zona de descenso? No, sigue. Con esta victoria lo que hizo es volver a tener más de la unidad en cuanto a promedio. Pero Dana, ¿cómo están los más comprometidos? ¿Quiénes son ahora? 12 de octubre a Meliano y 12. A Meliano bueno, y 12. O sea, continúa eso. Por más allá de que haya ganado el 12, todavía no le puede superar a General Caballero en el promedio. Debe esperar que pierda, pero aún así, perdiendo General Caballero, todavía no puede salir. Entonces hay que esperar otra fecha más. Bueno, pregunto. Aunque 12 gane en la próxima, General Caballero pierda hoy y la próxima, aún así el 12 no saldrá del descenso. Wilson González, nuestro compañero. Claro. Derly González es el mejor jugador del campeonato. Sí, señor. Por determinación, por lo escándalo. Que... ¿Eh? Por escándalo. Por lo que inventa... Esperá, por un ratito, Fabio. ¿No ves que está tirando el título? Pero él dice pero más así una no, palabra... No sé, él... Por escándalo. Tira así, no que sé. Que monosilábico. Sí, que siga un poco más. Entonces por eso le piso, porque no se entiende. Más determinante, de mayor jerarquía, goleador, te define los partidos calientes, los partidos que no son calientes como hoy, te marca goles de todos los colores, de penal, de cabeza, con la izquierda, con la derecha, por escándalo, mejor jugador del campeonato. Paulo da Silva, ¿cómo te va, ídolo? ¿Cómo andás? Hola, Bruno, ¿todo bien? Bien, Paulo, bien. Bueno, contanos, ¿qué gran triunfo y goleada finalmente frente a Meliano? Sí, la verdad que un triunfo que necesitábamos. Sabemos que estamos en una situación un poco complicada, pero bueno, los muchachos se portaron y sacamos un triunfo que prácticamente nos sigue dando esperanza a lo que queremos, que es salvarnos. Van a seguir peleando a muerte, Paula, hasta el final, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos que está complicado, pero también tenemos rivales directos como Mallorquín, ellos también tienen que jugar contra otro rival, entonces hacemos siempre nuestra suma de qué pasa si fulano pierde, nosotros ganamos. Lo importante es ganar, tener vergüenza deportiva y pelear hasta el final. Totalmente. Pablo, a modo de aclaración, vos sabés que a veces se dicen cosas, son ciertas, a veces son mentiras, entonces un poco vale la pena creo que consultar con la fuente. Le habría pedido a Héctor Melgarejo no jugar estos encuentros, Paulo da Silva. Héctor Marcos. Héctor Marcos. Héctor Marcos le pidió a Paulo da Silva.
¿O cómo es el tema? ¿Qué pasó? No, que le habría pedido a Héctor Mareco no jugar estos encuentros. Paulo da Silva, vos que supuestamente vos le habrías pedido, por eso te consultamos, recurrimos a la fuente que sos vos. Bueno, mira, yo hablé con Héctor, con el profe Mareco, ¿verdad? Con quien tengo una buena relación, y les puse, estuvimos hablando y obviamente que yo le dije que no estaba en condiciones porque no estaba, mi cabeza está en otro lado, está en otro lado, lo único que quiero es salvar, yo no le puedo dar una mano al 12 si no estoy bien, o sea, entonces es mejor ser tener los pantalones puestos y le dije, le puedo ayudar mucho más afuera que adentro. Aparte yo ya no venía jugando, entonces la decisión más sana puede ser frontal. Ser sincero, ¿verdad, Pablo? Es lo que vos decís. Claro, ser sincero, me voy a entrenar, obviamente que si es que necesitan de mi persona, seguramente haría un esfuerzo, pero mi cabeza está en otro lado, y lo único que quiero es salvarnos. Quiero que los compañeros, como le dije, yo voy a apoyar hasta el último minuto, voy a estar siempre, voy a entrenarme, voy a ser un profesional, y lo único que quiero es que el equipo se pueda salvar, por la ciudad, por la gente, por mis compañeros que están haciendo un esfuerzo terrible, y también, que ya en el borde del final de mi carrera, viste que no sería nada malo salvarnos una situación complicada como la que estamos. Claro. Paulo, ¿estás pensando retirarte ahora a fin de año? Yo creo que no me voy a retirar. ¿Te vas a retirar? No. Si bien tengo mi cabeza, como te digo, a mil, tengo proyectos de otra cosa, necesito recuperar el tiempo perdido, mis hijos están creciendo, entonces, pero yo no creo que me retire, la verdad que tengo que ver, voy a analizar, o sea que te puedo decir hoy sí, no, pero yo creo que no porque yo prometí irme a Atlántida. Entonces yo no sé si mi vuelta va a ser en enero, mi vuelta va a ser cuando empiece el torneo de la primera vez. No sé, tengo muchas cosas, pero yo lo único que quiero es que el 12 se salve y que el equipo pueda mantenerse en primera. O sea, tu proyecto es retornar donde todo empezó, donde empezó tu carrera, en el Atlántida. Seguramente que sí. No sé si jugaré todo un torneo, jugaré un partido, no sé. Pero sí, voy a retirarme en Atlántida. En primera a lo mejor me retiraré, no sé si en el 12 o en otro equipo. Él también está en la categoría intermedia, que también es competitiva. Entonces tengo que ver, a ver el sondeo, a ver el equipo y si se pueden interesar en mí. Y después, obviamente, tomar la mejor decisión, la decisión más sana. Pero, perdón, Pablo, si te llama otro equipo de primera división para el próximo año, ¿jugarías en ese equipo? Lo pensaría, Bruno, porque, como te digo, yo me siento bien ahora que estoy haciendo un trabajo diferenciado con el preparador físico. Me siento de que puedo todavía aportar algo. Obviamente que no es fácil porque los equipos se arman, los equipos para contratar un jugador de mi edad, pues tienen que ver todo, que no se lesione. Yo soy un jugador hecho y derecho. Pero vos sos ultra profesional, Pablo. Vos sos muy profesional, lo has demostrado hasta ahora, siempre. Desde que comenzaste hasta hoy. Hecho, mi actitud intachable. Por eso yo le dije al profe Mareco, inclusive en un partido, creo que fue contra Resistencia, donde yo tenía problemas del tendón de Aquiles. En el entretiempo pedí que me cambien porque él quería que yo siga 10-15 minutos, pero le dije, ¿para qué seguir 10-15 minutos? Vamos a quemar una ventana al pedo. Entonces yo siempre pensé en el equipo y yo creo que es siempre lo mejor pensar en el equipo. Yo, obviamente que yo con Libertad no jugué y después en Uruguay no jugué. No estoy enojado con el entrenador por no haber jugado, porque, como te digo, el entrenador tiene que tomar sus decisiones y yo las acepto. Lo más importante es que el equipo se pueda salvar. Claro. Yo no exijo la titularidad, yo exijo entrenar. O sea, yo me exijo entrenando, me exijo estando bien, no estando gordo, no llegar tarde a los entrenamientos. Entonces, me siento bien. Hoy mi cabeza está en otro lado, para qué te voy a mentir. Está en otro lado y estoy disfrutando de mis compañeros, le estoy exigiendo el triple porque uno de afuera ve más que mejor que de adentro. Y bueno, y hoy la verdad salí demasiado contento porque el triunfo es un poco, aparte que merecido, creo que es un poco para sacarnos esa sensación amarga de que podíamos haber descendido. Hoy si perdíamos nosotros
y creo que Amel, ganaba general. Gana, creo que nosotros descendíamos, entonces no va a ser fácil para mi compañero jugar con una mochila que, por más que no quiera, es siempre una mochila pesada. Paulo, para ir redondeando, agradeciéndote el tiempo, ¿contra Olimpia entonces no vas a jugar? Yo no creo, o sea, no sé, dependería del entrenador. Yo voy a entrenarme esta semana, o sea, como siempre lo he hecho. Yo creo que el equipo jugó bien, creo que el equipo está bien, no tenemos ningún lesionado, creo. Solamente tenemos la expulsión de Ale Garcete. Y después, nada, me voy a entrenar. Como te digo, ¿a quién no le gustaría jugar Olimpia? Olimpia es un equipo grande, un equipo que sabemos lo que llevan en para uno. Es un equipo que hoy acaba de ganar 6-1 ante un rival durísimo como Resistencia. Voy a entrenar y voy a pensar. Hoy mi cabeza está netamente enfocada a que mis compañeros se puedan recuperar, porque creo que jugamos domingo, a no ser que se cambie para el lunes. Hay poco tiempo para recuperación y tenemos que necesitarlo a todos los soldados firmes para ese partido. Debo de preguntarte esto, que si querés responder, porque a veces es un poco incómoda la cuestión, pero ¿hay mucha deuda con los jugadores, con ustedes, Paulo? Sí, hay, pero también hay que solucionarse. El presidente dio su palabra, dio la cara. Es un problema, lo cierto es hasta una situación caótica, te diría, porque los pasares son diferentes de todos. O sea, uno que necesitarán, otro que tienen todavía ahorrado, otro. Entonces, yo lo único que quiero es que el equipo pueda salvarse y todo este inconveniente que se pueda subsanar, porque la verdad es incómodo cuando uno empieza a hablar de dinero y cuando más vemos cosas que es difícil de sostener. ¿Algo más, muchachos, para redondear, Federico? No, me quedo pensando en los proyectos que tenés, Pablo. Dijiste que hay mucho, no solo seguir jugando, sino también hacer otras cosas dentro del fútbol. Sí, bueno, te saludo, Federico, con el gusto de siempre. Igual. Sí, yo soy técnico recibido ya, también hago curso de gerente deportivo. Me gustaría primero dejar un legado, transmitir un poco mi experiencia de lo que pasé durante el fútbol, transmitir un poco de los lugares donde yo jugué, porque yo siempre dije que yo no soy un jugador, un super jugador o una mega estrella para haber jugado en Inglaterra, Italia, España, México, Argentina. O sea, el fútbol me sonrió porque siempre fui un tipo que luché para estar, un tipo que creo que corrí una carrera de resistencia y donde fui resistente, donde no tuve lesiones graves, gracias a Dios. Y bueno, yo con 42 años me encuentro que todavía tengo la gana intacta de entrenarme, de trasladarme a Itagua, porque es difícil. Yo vivo en Asunción y trasladarme a Itagua siempre es con el tráfico, pero me gusta, disfruto. Pero seguro después de terminar este torneo voy a tomar la mejor decisión, lo haré con mi familia, mis hijos que ya son grandes, y a ver qué es lo mejor. Lo mejor es siempre ser sincero, y si uno no está, no está. Si uno está para dar peleas, sí, independientemente de que juegue o no juegue. Paulo, muchas gracias por atendernos y lo mejor para vos siempre. Muy gentil. De nada, Bruno. Un abrazo para ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Paulo. Paulo da Silva, jugador del 12 de octubre. ¿Cuál es la lectura final de...? Su cabeza está en otra cosa y le pidió al propio técnico no jugar. Y las por ahora. Del 12 son muy... Pero que no es un problema con el técnico, dice. No. Pero que su cabeza ahora está, le cuesta un poco más cada vez. En una parte también decía que él no se enojó con el técnico cuando no lo puso. Claro, dos partidos antes que él le pida al técnico, claro. Dos partidos que estaba en el banco. Sí, y hoy por hoy, con respecto a lo que pasó hoy en el partido contra Ameliano, me parece que no sé si va a cambiar la línea defensiva. La pareja Manenti-César Benítez. Pablo era el líder. Y yo supongo que lo dijo así porque jugaron hoy, ¿verdad? Pero yo no creo que se modifique el día del partido. Pero viste que dijo domingo, lunes, pero... Porque esa también era otra de las argumentaciones para que se hablara que hoy se tenía que jugar. Y que sea la mañana. Bien, ya explicaban los encargados que era por un tema del VAR. El por qué el partido de hoy no fue corrido, ya que a las 5 hay dos partidos y a las 8 hay otro partido. Entonces, hay estructura solamente para tres encuentros. Pero ahí cuando Pablo estaba diciendo el partido del lunes o el domingo, pero recordando que originalmente ese partido
está para el domingo como cierre de lo que va a ser entonces Olimpia 12 de octubre en Barahona. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban, desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladeras Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272,000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux, participas en el sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribí al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontra tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas esta semana. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Cuando vos le decís Fabio Ariel, no se te entiende mucho, ¿cómo es eso? No entiendo. No, porque estaba ahí con una frase, pero ahora sí, no, después sí amplió. No, yo pensé que iba a decir eso, por eso yo salté. No, la pregunta es, ¿Derly González es mejor jugador del campeonato? Por escándalo, dijo él. Es tremendo lo que está haciendo, es indescifrable. No, pero vos no le dejás otra vez hablar, pero ¿cómo él va a hablar si...? No, pero ya dijo todo. No, pero hasta ahí nomás. En ese momento medio... Bueno, no sé. No sé, ¿querés que le traiga...? Que por escándalo, ¿cómo que así no? No, pero habló un chiquitito y después fuimos una nota de Pablo, pero... De cabeza, de tire de... Yamba, le va a hacer un rosario, si Jan esto, tal cosa, bueno, no sé, yo no... Por escándalo, hace goles de todos los colores, todo eso dijo Ariel. Vos sabés que yo me quedé con la duda, ¿no? Porque viste que es lo del mejor, y allí siempre va a salir ganando... Un poco lo que dijo Courtois, ¿verdad? O sea, vos sabés que un Balón de Oro jamás va a ganar un arquero. Y demasiado pobre tiene que ser un torneo para que, por ejemplo, ocurra la Gran Cannavaro. ¿A qué voy? Yo creo que desde el desequilibrio, por eso cuando Ariel argumentó, allí uno está de acuerdo. Porque, al fin y al cabo, esto es espectáculo. Pero no hay un jugador que le haga sombra. No, y digo, por ejemplo, a mí me parece que un gran campeonato de Bruguera. Sí, pero me parece que el fuerte de Nacional, por eso yo me iba más a ese triángulo defensivo. ¿Cuántos goles tiene Bruguera y cuánto tiene Derlis? Bruguera es... No, yo creo que en el año tiene más Bruguera, ¿eh? Porque Bruguera creo que era... Y después acordate que Bruguera, en una situación, el último partido muy complicada, sí, entre dos jugadores le da un pase espectacular a... el número 10 a Danilo Santa Cruz para el gol. Claro. Pero también es asistidor. Claro, pero Derlis tiene más. Estoy tratando de buscarle una. No. Yo te iba a decir, ya que uno quiere encontrar puntos fuertes de Olimpia y de Nacional. Yo te puedo decir también que Nacional es el equipo que menos goles ha recibido. Entonces, el torneo de Quili Roja o de Yaqueo de García Guerreño. Pero ¿qué pasa? Siempre vamos a quedar más encandilados con el tema del que desequilibra para anotar el gol. Y allí es donde Derlis le va a sacar la ventaja. Por eso te puse inclusive un ejemplo mundial, donde hubo mucha repercusión, porque el rol de un defensor o el rol de un arquero no tiene el mismo impacto que tiene el rol de un delantero. Por eso, siempre cuando está buenísimo para el debate, cuando voy a preguntar el tema del mejor. Y el mejor en función al espectáculo, me parece que Derlis es insuperable. Justamente por esas características. Además, es impactante así su gol en los clásicos. Eso es un partido de mucha entidad, de mucha repercusión. ¿Vos te quedás con eso? Y algún compañero mismo no le puede hacer sombra. Por ejemplo, Richard marcó dos goles claves en este campeonato ahora, en este torneo clausura. No, porque... No, igual... Porque, a ver, ¿sabes qué lo de Richard? ¿Sabes qué? Se sintió la ausencia de Richard y ¿sabes qué? Con todo respeto, Olimpia levanta, porque Richard no jugó bien el partido contra Nacional y contra Guaraní. Se sintió la ausencia de Derlis, sí. Hasta en el mismo partido contra Sol, echan y cae el equipo. Todo el mundo hablaba de eso. Entonces, cuando vos hablas... Contra Nacional ya fue un partido como antes de viajar con la selección, fue eso. Sin Derlis, Olimpia no existe, dice alguien acá. Claro. Porque dice por escándalo. Acá me dice un hincha Nacional, saludo para el doctor Martínez. Ronde, está claro. Bueno, pero Bruno está preguntando de... El campeonato, ¿verdad? Porque me dice... Campeonato clausura. 21 goles de Bruguera en 42 partidos, ¿no? Lo de Bruguera es muy importante. Tiene esa revelación, sí. Yo creo, ¿eh?
al final del año, clausura, pero pregunta clausura. Pregunta clausura le dio a Rodney. Y sí, porque en Olimpia... Lo que pasa es que Derry es más completo. Tiene tiene mucha jerarquía. Pero, pero Ariel, el torneo de un jacket o de un Kili Roja, por eso lo es mejor. O sea, yo, por ejemplo, viste que hay equipos donde vos tenés que postular a uno para el para un premio. Con todo respeto por Bruera, si Cerro es campeón. ¿Qué pasa si Nacional es campeón? Con lo de y vos elegís al, al mejor jugador del equipo que no es campeón. Espera. Por Andumín, te estoy preguntando. No hay ninguna ley que prohíba eso. En los mundiales a veces el mejor jugador de, no lleva a ser campeón. Hay veces que pasa. Claro. De repente, ¿verdad? Cuando ya, se impone lo colectivo cambió, por lo individual, ¿verdad? Sí, cambió por una cuestión ya de marketing. Lo pasó con Oliver Kahn. Claro. A Oliver Kahn le dijeron antes la final y la final se comió dos goles, ¿verdad? Sí. Pero él venía siendo el mejor en el 2002. Pero sacas este partido con resistencia. Pero para mí, Derli es... ponerle a Olimpia, Fabio, con Paiva y Brian, ponerle a Olimpia con Paiva y Walter González, no va a ser lo mismo. Por eso. Derli inventa. Claro, porque vos sacás si el partido de resistencia, ¿cuántos partidos lo ganó solo Derli González? Solo. Claro. Lo ganó solo. Porque de la nada te sacó, y sobre todo dentro de sus méritos está el hecho de que los entrenadores que van a jugar contra Olimpia se preparan para anular a Derli González con un X jugador o con un marcador que va a ir en zona. Claro. Hoy Jara dijo en la conferencia ese tercer gol que tanto le molestó. Que lo sabíamos, hijo. Claro, una semana te preparas para cuidarlo de Derli González. ¿Vos sabés que Derli le pone el cuerpo a Barbosa, le pone el cuerpo a ver a Patiño y pasa? Sí. Porque es chiquitito, pero así como lo voy protestando es... él incomoda mucho a los defensores. Pasó en la Copa Libertadores en el mejor momento cuando era el único punta. Derli iba a ser el único punta y iba y después el zigzag que tiene de mano a mano es muy completo. Claro, muy completo. Voy a contar lo que estábamos hablando con Ariel mientras veíamos justamente ese tercer gol. Me dice Ariel, ¿cómo hace siendo así con ese físico que tiene para ganarle a todos? Y yo le decía, es pícaro, es vivo, astuto, tiene jerarquía, entonces. Vos le das una mínima ventaja y el tipo te... Yo observaba ese detalle. Porque te pinta la cara. 30 jugadores que tiene 1.80, 1.75, 1.85 de estatura y le envía esa pelota a la área vertical. Y él no sabe cómo hace para ganar y le termina ganando. Le torea, le pone... tipo como que le pone una forma al cuerpo. ¿Qué pasa a él? Y el otro se queda pagando. Porque la pelota era para el central. Era de frente. Ya ha tenido muchas así de Derlis. Que realmente está pasando un gran momento. Hay que ver cuál es su futuro. Sí, vuelvo afuera, pero así como ustedes estaban, yo la otra vez no lo puse adentro, ¿verdad? Pero del 11, pero qué necesario va a ser que retorne a la selección. Todavía tiene una edad plena para los dos o tres años de eliminatoria. Está en un gran nivel y ojalá que no se vaya, no sé, a un lugar donde de repente tenga como el banco, ¿verdad? No, puedo decir, yo pensé que iba a ser tipo Arabia. Claro, donde, no. Donde puede hasta seguir siendo ahí, el diferente, pero en un nivel donde... Pero, claro, él se nota que se autosige acá mucho porque está, hasta físicamente, está un nivel por demás de muchos jugadores. Lo de hoy, fíjate que salieron todos sus partners ofensivos y él se quedó. O sea, él termina habilitando para que se luzcan los chicos. Hasta tuvo fuerza para... Bueno, primero le dio el gol al chico Romero. Sí. Después le picó corto y a Zárate. Claro. Para detrás de Zárate le pegó el remate. O sea, hasta los 90 minutos de un 6-1 y estaba comprometido. Y el propio Cáceres dijo, él quería terminar. Porque, ¿qué es lo primero que vos decís en un partido liquidado cuando todavía sobran 30 minutos? Saca el distinto, saca el mejor, guardarlo. Y salió Paiva, salió Fernández, salió Cardoso, entró Pollo, entraron los chicos... Pero Derli seguía y quieras o no va a figurar como el de la asistencia para el gol de Zárate. Y no es que solamente le dio y dijo, bueno, hace vos. Él le dio y picó para generar también una fracción de segundo de... Porque vos defensor de resistencia, más allá que lo tenía Zárate allí, que permitieron el giro, que también le molestó a Jara, vos vas a ir con Derli. Por eso también iba... Yo entiendo el tema del impacto cuando Bruno preguntaba lo de Richard. O sea... cuando se haga el famoso rebobinar el tape... Este medio campo, porque ya van tres partidos donde Richard está, saquemos el clásico, entonces dos, donde Richard estaba para arrancar, y no. Y las últimas imágenes contra Nacional y contra Guaraní, era de un Olimpia que no estaba bien. En esos dos partidos no estuvo Derlis. Entonces, en ese juego de... Nacional y Guaraní fueron sin Derli, ¿verdad? Claro. Y hasta lo de Sol, cuando el volante, Derlis... El volante mira a Dani... que hay enfrente y a veces dudan entre dar la pelota al vacío, claro. Cómo lo puede hacer con Derli González. Y también lo que usted marcaba, muy bien eso. La postura de los zagueros rivales.
no es lo mismo que allí está Derlis con otro que decir no está Derlis González. Entonces, desde ese lado, yo soy cerrista, pero Derlis es el mejor jugador del campeonato. Sí, sí. Y vos sabés cuando hace rato vos preguntaste, hay un reconocimiento de... No, pero eso, o sea, tenés que ser muy necio o tenés que ser muy ultra o capaz ya te falta algunos jugadores arriba para, o sea, ignorar lo que significa la importancia de un jugador. Entonces, vos sabés que hace rato decíamos, y esto ya es más que una cuestión de diario, cuando vos preguntabas, Bruno, ¿y qué pasa si Cerro sale? No, fíjate lo que es la fotografía del momento. A todos nosotros nos costó elegir la figura de Cerro Guarani. Y ganó Cerro. Hoy hicimos casi un debate balotage, porque ustedes, o sea, Bruno y Federico postularon a Derlis, yo postulé a Hugo Fernández, el trabajo de Mateo, el trabajo de Saúl. Entonces, hay una realidad. Inclusive con Federico decíamos, mira que hasta este resultado, ya que esta semana se habló mucho de cuánta gente iba a ir al Defensores, que el clima, que el horario, este resultado también, si por allí había algún hincha de Cerro, le va a decir, no, esto en función a la cantidad de gente, la gente que sí está allí, en lo que sí es la gente nacional, que sabe que todo bien, estará ahí con el tema otra vez, que Olimpia, que los 6 goles, que Derlis, que Olveira, que los zagueros. Pero ellos saben que si ganan, van a mantener el criterio de desempate de tener 2 puntos de ventaja. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos, podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre, tenemos tiempo de sumar. Encontrá los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acércate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrá los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar hasta con 50% de descuento. Además, tenés hasta 10 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de Itaú. ¿Fue el mejor partido de Olimpia del campeonato? ¿O hubo otro? Y no, por, no, para mí, por ejemplo, el clásico para uno fue mucho mejor. Ida. Mucho mejor. Por o, la sea, o sea, mirando la categoría del rival también. Claro. Me parece que ese para uno es la mejor imagen. Y dentro de lo que significó el clásico anterior, una prueba de carácter también. Y para claro, mí parece lo superó del 1 al 90 a Cerro en para uno, ¿verdad? Sí, sí, ese Cerro, fue... Cerro estaba bien con eso. Ese fue un partido impecable. En la época de turbulencia ya llegó Cerro con alguna duda, pero aquella vez plantó bandera fuerte y se volvió muy, muy candidato, ¿verdad? Me acuerdo que hablamos mucho, se mostró como un equipo muy... entero, muy superior. A diferencia de lo de hoy, es que te transmitía la sensación de que marcaba Olimpia el primer gol y estaba. Yo prácticamente creo que, cerrado el partido, ¿verdad? Y yo creo que por eso, desde la exposición, yo me voy a quedar siempre con ese clásico, más allá que hoy se triplicó la producción goleadora, que un gol era más lindo que el otro, porque cómo define Derli luego de haberlo arrodillado ahí a Ruan, los dos bombazos de Richard y de Vampeta. Pero ese... El primer tiempo de Fernández, sí. Que fue... Para él habrá sido muy importante porque... Hoy más que nunca, Richard seguirá siendo sí. suplente porque... Cuando estuvimos hablando... Claro, hasta ayer cuando estuvimos hablando, el único que uno decía, bueno, pues, ¿a quién lo mueve? Y a Fernández. Era el hombre a mover. Ahora después de lo de hoy, y no se puede decir que fue de contragolpe, pues fue un equipo que salió a defenderse y él estuvo desde el primer minuto... Arranca el partido y le da una pelota a Derlis. Sí. Que Derlis recorre la media luna, no le salió el remate. Ahí vos ya viste que el tipo estaba lúcido, estaba muy bien. Y después habló esa jugada era demasiado bien, me acuerdo, el segundo córner de resistencia, porque el primero Wildo Alonso patea muy mal, que pega en la parte externa de la red de Gastón. Él le da, o sea, con una pegada, una técnica, para justamente iniciar ese contragolpe. Y después... por eso desde la exposición yo me quedo con el clásico y desde el carácter lo del sábado pasado, porque fue hasta ahora el único triunfo de Olimpia remontando un resultado, entiéndase, empezar perdiendo y luego darlo vuelta con los goles de Payo y de Richard. Y atención, porque Olimpia va contra 12 de octubre ahora en el estadio Manuel Ferreira,
y vos, Federico, manejás la información que Sol quiere llevarlo al Defensores del Chaco o a Villa Elisa. Exactamente. Pero si vamos por la lógica, hay que hablar con el presidente de Sol de América, con alguien. Sí. Pero la lógica te dice que le van a llevar a Olimpia al Defensor del Chaco por una cuestión de recaudación. Claro. Porque ¿cuánto puede recaudar? ¿Cuándo es el partido contra Sol? ¿O no se programó todavía ese partido? No, no se programó. ¿Pero cuándo sería? Este fin de semana en 8. ¿Y ya puede haber simultaneidad o no? Depende Nacional. ¿En 8 o en 10? Más, o en 10. Porque puede jugarse inclusive martes. Porque recuerden que la próxima semana tenemos... No vaya a dar idea. ¿Por qué martes? Martes, no, claro. No, al final de la Copa Nacional, no se va a trasladar. Es muy probable viernes que ese partido se sea martes, Bruno. Martes o miércoles. Ah, viernes la final. Ah, no, viernes 4 de noviembre, al final de la Copa Paraguay. Esa fecha podría arrancar el domingo 6. ¿Sabes cómo no sería martes o miércoles y que Olimpia juegue domingo ese partido? Que Olimpia y Nacional lleguen igualados a esa fecha. Que por no ejemplo, campeón, que sí. Hoy empate Nacional contra Guaireña. Entonces están igualados. ¿Por qué voy al tema de la igualdad? Si están igualados en una penúltima fecha, no hay posibilidad de desenlace. ¿Se entiende? Pero si hay una modificación y hay una diferencia, para cualquiera de los dos, puede haber título. Y ya que Nacional juega el viernes 4... el domingo 6 no le vas a hacer hoy, jugar. Ahora, lo de Sol puede ser, si es que lo lleva a Villa Elisa, es porque piensan en lo deportivo. Porque Sol, ¿qué está peleando Sol de América? Hoy ya no pelea y, nada. No, está ahí por el acumulativo, pero tiene que empezar a ganar, porque otra vez empató y hay jugadores. El sudamericano está todavía. Claro, no está. Porque hay equipos que lo superan, Resistencia, Guaireña, Tacuarí, en General Caballero. Están un poco más. Yo creo que acá, y si allá... es deportivo, lo va a llevar a Villa Elisa. Si es económico, lo va a llevar al Defensor del Chaco. Yo creo que, o sea, la primera noticia, Bruno, es, más allá de que tenemos una gran audiencia en la 107.1, es que no, ya no tiene sentido Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque cuando se apela a Ciudad del Este, cuando vos sabes que allá va a tener éxito que acá no. El momento actual de Olimpia hace que en cualquier lugar, éxito. Entonces, ¿por qué vas a encarecer ese producto llevando a Ciudad del Este? Y después lo que no, vos no, si es Defensores, ¿cuánto puede llegar a recaudar? Insisto yo con esto, más de mil millones. Pero no solamente lo que recaudás. Más de mil millones puede recaudar. Eso, lo que te cuesta llevar a Ciudad del Este. No, ya se olvidaste de Ciudad del Este. Defensores del Chaco. Ya es Defensores del Chaco Villa Elisa lo que estamos discutiendo. Yo cuando vi, antes de averiguar el tema, la cantidad de gente que fue el jueves a la mañana, a falta de dos partidos de Defensores del Chaco, para Sudamérica, una gran noticia. Ahí sí que puede llevar lo que estábamos hablando ayer. Las 30.000 personas, Es que... Si no hay simultaneidad, domingo. Yo creo que cuando si hay simultaneidad, martes, igual te lleva, porque es el paso final antes de Nacional. Y hay que ver cómo está parado Olimpia ahí. Aún se está un punto detrás. ¿Cómo está parado Nacional también? Claro, por eso digo. Aún se está un punto detrás Nacional, va a llevar Cerro, mucha gente. Cerro, no le bajen a Cerro. Ustedes le están bajando a Cerro permanentemente de la lucha de campeonato. No, ahí lo bajó. Claro, Cerro no, sigue... No, pero no le mencionan. Y bueno, pero vos estás preguntando sobre solo Olimpia. Ustedes hacen el discurso empezando con Ariel. ¿Cómo se quiere poner bien con Cerro? ¿Cómo se quiere poner bien con la hinchada de Cerro? No, yo no me quiero poner, pero ustedes no le... Hoy gana Cerro contra General Caballero. Y todo sigue igual. Si es que gana Nacional también. Pero Cerro está con la situación de esperar un tropiezo de uno de los dos, ¿verdad? Para seguir carrera. Principalmente el de los dos, Fabio. Ese es el problema. Nacional depende de sí. Olimpia depende de sí. Y Cerro depende de que caigan. No es O, es I. No, Cerro primero tiene que ganar. No, él, primero él. No, o sea, acá el tema es Cerro primero. No, Bruno, esto es suponiendo que los tres cumplan. ¿Por qué hay una motivación diferente en Nacional y en Olimpia? Porque ellos saben que ganando sus respectivos partidos ya son campeones. El Nacional Cerro en el Arsenio Erico, ¿verdad? Arsenio Erico. Sí. Cerro, por ejemplo, necesita de un tropezón de Nacional, pero también necesita un tropezón de Olimpia. De los dos necesita. Un empate por lo menos de Olimpia. Claro. Claro, y también de Nacional. No, para poder depender de sí mismo. Yo ayer, claro. Fabio estaba haciendo el cálculo cómo sería la finalísima y algunos números no cerraban, ¿verdad? No. Porque si la cosa sigue así, Olimpia Nacional llegan igual y Cerro ganando todo, Cerro no tiene posibilidades porque perdón, si iba a tomar 1-1. Pero si pierde Nacional 1 y empata Olimpia 1. Ah, está claro, ahí sí. Ahí sí ganando todo Cerro, va a meter. Sí, no. Podemos usar el ubicol del fútbol porque yo sinceramente estoy todo abatatado. Imagínate, y bueno, yo de hecho no soy lo muy ordenado mentalmente en el tema de calendario y horarios y compañía. Pero voy a lo siguiente. Esta es la fecha 19. Sí. ¿Verdad? La fecha 20
¿Ya se programó? Sí. ¿Cuándo se va a jugar esa fecha? Arranca el domingo. O sea, bueno, no, espera, el fin de semana. Fin de semana. Domingo hasta el martes. Pero en función del campeonato, domingo y lunes. Domingo y lunes. Domingo lo que, y lunes. Bueno, da los partidos los candidatos. Domingo. Olimpia 12 de octubre para 1:19:30. Ajá. ¿Lunes? Lunes, Tacuarí Nacional, Defensores del Chaco, 17:30 horas. Y, posteriormente ese lunes, Libertad Cerro Porteño en la Huerta, 20 horas. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Esa es la fecha 20. Quedan sí, dos. Quedan dos. Esas dos fechas se tienen que programar. Pregunto, este domingo, lunes, ¿no puede haber ya definición o puede haber simultaneidad? ¿O debería de haber simultaneidad? Todavía, no todavía. No, porque, claro, porque la única posibilidad para que haya simultaneidad en esa fecha 20 que acaba de citar a Fabio es que Olimpia y Cerro no ganen sus partidos y Nacional sí. Olimpia ya ganó. Olimpia ya entonces, ganó. Si Cerro no gana, a lo sumo se puede bajar del torneo, como estuvo a punto de bajarse en Ciudad del Este, pero ya no va a haber definición en esta fecha 20. Porque ganó Olimpia. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promoción para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110 Classic, 150 GTR, 150 SE y llévate un casco Shiro homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, el combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto. Para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras, Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, ¿dónde quedamos pendientes, muchachos? ¿Qué faltaba? Bueno, entonces Sol, Villa Liso, Defensores del Chaco contra Olimpia. ¿Y Guaireña no es que le quiere llevar a Encarnación a Cerro? Lo que pasa Guaireña es que Guaireña ya reservó Encarnación. Tiene que cambiar de escenario por una cuestión de infraestructura o de estructura del Parque de Guaira, que tiene problemas. ¿Y esa confrontación en qué fecha? Eso no la última fecha. La Copa Paraguay. ¿Ah? Última fecha. Viene la Copa Paraguay. Que ya se juegue antes de un partido allí. No. Sí, eso va a ser después. Eso va a ser después. No, no, después la Copa Paraguay. Ah, después sí. Última fecha. Después sí. Última claro, fecha. Antes no. No. Le encanta poder perderse. Es la última fecha. No, última fecha. Yo creo que, por ejemplo, lo de Guaireña con Cerro es un poco la idea original de Sol, porque desde Sol salió la idea de Ciudad del Este. Cuando todavía no tenían certeza que Olimpia iba a pelear hasta el final, igual es atractivo llevar a Olimpia, llevar a Cerro, porque acá en esta proyección, fíjate que Guaireña ya pide Encarnación para jugar con Cerro y Cerro necesita de dos resultados todavía para que ese partido tenga ribete de definición. Sí. Para que la gente entienda, si de ahora en más Olimpia, que ya cumplió hoy, Nacional y Cerro ganan todos sus partidos hasta la última fecha, Cerro ya se baja del campeonato. Acá me están anunciando de buena fuente. Tacuarí va a llevar la Nacional al Defensor del Chaco. Sí, en el Defensor. Eso ya está programado. Eso ya está programado. Bueno, pero esperan un rato. Eso no es bien de posible. Acá me dice porque Tacuarí cree que le puede sacar puntos a Nacional. Yo creo que al revés. Yo cuando vi la programación de las tres fechas, mirá un poco cómo se movió la gente Nacional, dije. No, es que Tacuarí ya jugó contra el 12 de octubre en el Defensores, claro, haciendo de local ahí. Es como que ya salió de los jardines del Gelito. ¿Y qué? ¿Y le fue bien? Le fue bien, 5-1 Bueno, pregunto, ¿qué pasa si en la última fecha llegan Olimpia y Nacional con la misma cantidad de puntos? Que si hay empate habrá finalísima. Van a volver a jugar. O sea, si llegan en igualdad de condiciones, de puntos, puede haber finalísima. Pero hay que ver qué hace Cerro. No, pero o sea, él lo que dice es si llegan en igualdad de puntos. No, o es más, ¿qué pasa si Nacional sigue con este ritmo, sí, de los tres puntos? Dos. Bueno, dos. Clave. Dos puntos. Sí. Llega con los dos puntos de ventaja. Juega en la última fecha Olimpia Nacional en para uno. Sí. Olimpia está obligado a ganar. Claro. Sí. Si gana, es campeón. Ahí sería como el Guaraní Cerro el año pasado.
No hay forma que haya partido extra si es que se mantienen los dos puntos. Claro, en el mismo escenario, Cerro llegaba con dos puntos de ventaja sobre Guaraní. Guaraní ganaba 2-0, sabemos cómo terminó. ¿Por qué el empate le dio el título a Cerro? Porque llegó con dos puntos de ventaja. Por eso ese tema de los dos puntos, igual la gente de Guaraní fue y se sintió superior, ¿verdad? Pero la única diferencia de lo que vos planteas es que si llegan en igualdad de condiciones, y acá estamos excluyendo a Cerro Porteño, es que hay posibilidad de una finalísima si hay una paridad. Recuerdo que pasó eso, no en definición de título, sino en una definición por la permanencia. Rubio Ñu Independiente, creo que era un partido, sí, donde el que ganaba se salvaba. Y si empataban, jugaban un partido extra. ¿Qué pasó? Empataron, hubo partido extra, creo que en el partido extra se fueron a penales. Mejor gol de los seis que hizo el Olimpia hoy, por favor. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales arroba financiera solar. Llamanos o whatsappeanos al 218.000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso, Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fica activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un vehículo cargado, smartphones y tablets VPay y todos solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000 1500 2000. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Mejor gol de los seis del Olimpia hoy. Marcos Gómez. Marcos Gómez. Hay que pegarle a Siche. Secundado por el gol de Richard. O sea, segundo lo pones a sí. Richard. A mí me gustó el primero. También el primero. Sí, por la jugada de Saúl. Por la jugada previa, sí. Pero el gol de Gómez fue el más espectacular. Espectacular. O sea, si yo ubico a todos, como que el de Gómez no fue el cuarto, ponerle, lo ubico así como... Porque estaba defendiendo todavía, pero fue a dónde entra esa pelota es impresionante. El de Richard también le pega muy bien. Sí, Richard esquinaba abajo, pero viste que arriba suele tener más efecto al ángulo. Como que, superior derecho. Lo de Gómez de primera. Como Ron volando. Y lo de Richard es como si hacemos el equivalente cuando la vez pasada preguntaba. El primero es más colectivo. Y después hay una... ¿cómo se desprende Saúl? Una distinción de Saúl Salcedo, cómo sale jugando. Sí. Sí. O sea, ¿sabes qué? Arranca la jugada desde el disparo de Ruán, ¿eh? Cómo baja, cómo levanta la cabeza y va... Y es el propio Saúl el que, o sea, no le da bien y después como, tienen que estar muy atentos y Fernández estuvo atento, ¿eh? Como él ve cuando viene el, y allí recién pica. Por eso son de las jugadas que vos sabías que en el gol anulado a Derlis estaba adelantado. Y en esa nadie tenía duda de que estaba recontrahabilitado. Te demostró que todo iba a salir bien, más allá que en una jugada previa Hugo Fernández le da un pase largo a Paiva, que ya no puede es que Paiva estirar, no pegaba, Paiva se quedó sí. medio encantilado por lo que hacía su compañero. Eso parecía como que con el reclamo de los compañeros que le decían, dale, igual él estuvo firme mentalmente, estuvo muy bien Fernández y hizo el mejor partido de todos cuando veníamos cuestionando un poco su trabajo y su rendimiento. Y hoy estuvo muy bien. Para mí, después del gol de Gómez, yo me quedo con el de Derli. A mí me gusta el delantero que la cuesta la que arquero. Deja al arquero por el camino. Sí, él con un toquecito nomás. Sí. Y... él vio que estaba... la tocó. No es que se la llevó... Sí. No, pero la arrastró. No, primero no, le dejó a un defensor. Con un toquecito nomás, arrecarle. No, con la espalda así. Arrecarle lo torrega. El primer paso. Está de espalda con espalda con una persona en una cama chica. Lo hace muy bien. Luego vos te acomodás y al otro medio le lleva al costadito. Así mismo. Y eso es lo que hizo Derli. Y después baja la pelota y al arquero cómo lo deja por el camino. No, tremendo gol. Ese le gusta a los muchachos. Ese, el famoso que le cuesta al arquero más todavía. Pobre resistencia, che. Qué equipo más mediocre. Pero Olimpia jugó un balazo. Claro, claro. Pero yo dije ayer 3-0, pero no pensé que iba a ser 6.
6 goles que iba a marcar Olimpia, pero... Y el propio técnico dijo, debió ser más. Por Jara. Sí, Mario Jara le bajó la caña a su jugador. Y... Le atendió a Molina. ¿Puedes ver esa parte? Sí. Me llamó la atención la conferencia de prensa. Primero también, también dijo que no te pueden girar adentro del área. Y nosotros no nos giraron. Ah, por el primero, ¿verdad? El primero. Sí. Por el primero. No, 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 por el de Derli, yo creo. Por el de Derli y también, y también, no, y el de Sabor medio que gira también. No, pero a Molina. De Fernández, ¿verdad? Si vos escuchás la parte de Molinas. Pero él dice Molina o él la consulta por Molina. No, él le preguntó por Molina puntualmente el cronista. ¿Por qué no volvió al segundo tiempo? ¿Verdad? Y que hubo un supuestamente un regaño o un entredicho entre ellos, y él dijo, no, le di unas indicaciones y después yo creo que analiza él. Él dijo que fue unas indicaciones, que no hubo discusión, pero después analizó, pero después dijo de Molina. Hay mucha susceptibilidad en los jugadores. Así arrancó. Cuando iba a empezar él su discurso de las fallas que tuvo su equipo, él dijo: hay mucha sensibilidad en los jugadores. Dijo también: hay que cuidar lo que vamos a decir. Dijo: sí. Y sin al final no cuidó nada. No. Pero sin que le pregunten, ya empezó. Él dijo, nuestra zona de volantes no ganábamos los rebotes porque Olimpia estaba muy intenso y nosotros estábamos equivocados. Decía. No, espérame, ahí, lo de Molina, él y ahí dijo... ahí ya lo nombró. Molinas, no, la parte donde habla exclusivamente de Molina, él dice que su fuerte justamente es recuperar y dar los pases, dijo. Encontrar a un compañero. Pero, encontrar a los compañeros. Pero hoy no dio buenos pases a un metro, dijo, de un metro. Y eso es para eso es analizable, dijo. Es que el famoso vaso, ¿verdad? Medio lleno y medio vacío. Acá destacamos lo de Saúl. Mirando del otro lado, así como el zaguero rival va a hacer todo ese slalom y otra vez llegar al área y poder definir. Yo creo que más allá de la mención, le atendió a los dos veteranos, a Molina y a Aranda. Sí. Por eso sacó a los dos, porque para mí Ronaldo sale lesionado. Ronaldo después de... Porque sin que le pregunten, él ya habló de la zona media y dijo... Y habla de un plantel corto. Y no superaban en intensidad, dijo, y apuntó a Molina y a Aranda. Una zona media. Igual también Mario Garcete y compañía también estaban dibujando en la cancha. No solamente... Igual, o sea... Sí, Garcete, Aguilera. Pues, claro, vos sabés que si pones a Molina y Aranda va a tener eso del pase en la primera rueda. Ronaldo Martínez que jugó bien el primer tiempo. Claro, y él para mí sale lesionado por ese golpe que tiene. Aranda le mete el pase para el gol en el 1-1 en para uno, pero a ver, entendiendo también la calentura de Jara, si vos pones ese doble 6 o esos volantes, no es precisamente intensidad lo que vas a buscar. Vos querés experiencia, tener la pelota, tocar rápido, tocar mucho, y cosa que no tuvo resistencia. A ver si pensamos igual. Tenemos que buscarle el pelo a la leche. Porque Olimpia hoy ganó con suma suficiencia jugando un gran partido, gran exhibición futbolística. Vamos a estar todos de acuerdo. Vamos a guiarnos por el número. El número, Fabio. ¿El número? Yo creo espera, que... espera, no, Chus, no, cállate, espera. No, el no, número. No, espera. El número. Hacelo con Fabio, porque yo no sé no, si no, Fabio... No, no, espera. Espera. ¿El número? No. ¿Está perdido? No. Está perdido este muchacho. No, Ariel. Yo no he visto todos los partidos, bro. Así es difícil, hermano, estamos bancando acá Cardenal Deportivo TV. Ve también el menú para Ariel. Ya están concentrados en el partido, en el almuerzo. Vos haces hoy el partido de Nacional, mirá que tremenda audiencia va a tener hoy Nacional. Como guaireña. ¿Qué transmito? Sí, por supuesto. Ahora ya juega agrandado, no, ya está. El pelo a la leche, número, Federico. Mira, no sé ni qué voy a almorzar, pero no. Así no sirve, ya te adelantaste. No, el número, el que estamos hablando. Número, pelo a la leche. Y atrás, en el fondo. Uno. No sé qué número usa por eso. Igual le pegaste. Ya vale. Lo de Federico. Yo ya te avisé que. Cuando yo hablaba de 6 puntos para arriba, excluía a Olveira. La pregunta es la siguiente: ¿qué le anda pasando a Gastón Olveira?
La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes, retornando tus botellas vacías de Fortín. Reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Con Fortín, retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasá por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas por la compra de lubricantes Petronas. Ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales. @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Me pasan el menú, polenta con picadito de carne, milanesa con ensalada rusa, asado a la olla con arroz. ¿Qué querés, Ariel? Estamos hablando del asado a la olla con arroz. Eso está bien. También. A mí no me gusta la polenta. Bueno, está bien. Por favor. Olimpia, y mira, justo tira ese apellido acá el señor. No. Bueno, ¿y qué culpa tiene la pobre, riquísima la polenta, hermano? No sabe. Bueno, ¿qué le pasa a Gastón Olvera? Yo quiero entender. Porque es un arquerazo. Hoy la gente volvió a curiar su nombre. Tuvo tapadas, pero hoy, o es producto de que cuando tu equipo está en superior. Pero ya tuvo otro error antes, en otro partido, ¿no? Porque puede tener. Yo lo vi con errores. Como muy pocas veces lo vi la semana pasada y hoy. Hoy, ya, bueno. Porque siempre rescatamos. Contra General Caballero de Mallorquín. Contra Meliano, si agarramos que. Porque Ariel es allá ahora, que puede ser potable, ¿verdad? Que por ahí determinado partido entra desconcentrado. Pero contra Meliano, que era un equipo también chico, él salvó 3 en el primer tiempo. Fue la figura de siempre, porque él, igual que Jan, le llegan poco, pero atajan bien, ¿verdad? Los otros equipos. Por eso lo distinguimos, pero yo le vi. Y yo le encontré una casi simultaneidad con el tema de la lista de Uruguay. También. De buena fe, donde hay varios arqueros que están peleando. Yo creo eso. Y él tuvo errores graves y a lo mejor le trabaja, no sabe. Eso le puede agrandar, eso sí, porque. Y bueno, ¿sabe por qué? Porque hay 2 arqueros que están puestos y hay un tercer puesto que no tiene. Entonces él sabe que va en serio su pelea, no es que está ahí como sexto. No posibilidad. En el claro. Porque está Mulera y el actual. Rocher están. Después del resto, Sosa de suplente independiente. El resto está en el fútbol uruguayo. Hay uno que está en Lanús. Entonces lo de él es factible, de Amores. El Unión, sí. Hay 2 Mele. Y de Amores, Unión y Lanús, que no. O sea, es terrenal que él pueda irse al Mundial. Parto de la base de que el arquero sabe que está en un buen momento, que está haciendo un buen trabajo, y eso me parece que le lleva a tener un exceso de confianza. A mí me parece que es exceso de confianza. Lo de hoy, esa salida que le regaló Ronaldo Martínez, es porque él estaba seguro que iba a hacer otra. La semana pasada le regaló una a Clementino, pero el de hoy casi aprovechó. Iba a ser hasta de tragedia por el trámite del partido, 0-0, un regalo del arquero. ¿Y el gol la semana pasada, Fabio? Claro, también. El gol de Wilder de Viera, también. ¿Pero hasta qué punto va a ser culpabilidad de él? Porque pica por la pelota mucho antes. No, pero el arquero pues tiene que ir a buscar siempre. El arquero no puede esperar que alguien peine. Vos vas a ver que son poco frecuentes ese tipo de goles. El arquero te dice una jugada muy difícil porque la toca a alguien y quedo yo. No, esa es pero pica, pero viste que pica mucho. Pero él tenía que seguir a la pelota. A su palo. Él tenía que seguir a la pelota. Él se queda parado. Es un gol tonto. Presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Presidente Roberto Garcete, Resistencia. Vicepresidente y presidente. Bueno, está bien, por la fuerza de la costumbre. ¿Qué le pasó a Resistencia hoy, presidente? Y eso vamos a tener que analizar detenidamente. Ahora justamente estamos hablando con el presidente, a ver si. Analizando un poco. Bueno, pero hay un yaguán guaraní, ¿no? Ahí, presidente. ¿Señor? ¿Vos hablas en guaraní? En guaraní, en castellano. Bueno, entonces, yaguán guaraní, ¿no sabés lo que es? ¿Yaguán guaraní, no? Sí, hay un yaguán guaraní, ¿no, en tu club? Pelea de perro. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Vos escuchaste la conferencia de prensa de tu técnico? No acostumbro a escuchar, ya después del partido ya escuchá, porque dijo tengo plantel corto, desconcentración, Molina no dio bien pase. Escuchá un poquitito la parte de Molina, nomás escuchá. No, en realidad no fue un cruce, no, fue una indicación. Nosotros recuperamos, si Omar lo que mejor tiene por ahí es el pase, ¿no? Recupera la pelota, siempre encuentra un compañero, siempre, y hoy
Errábamos pase de un metro. De un metro, analizable, ¿no? Pero bueno, después los cambios, insisto, fue porque al ver que el equipo no respondía a lo que nosotros queríamos, pensábamos que teníamos que darle frescura, ¿no? Porque Olimpia tiene una intensidad importante, sobre todo cuando encuentra espacios. Y después en otra parte dijo, mis jugadores están muy susceptibles, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo, Fabio? Sí, que estaban susceptibles y que hay mucha sensibilidad y hay que cuidar lo que hay que decir. Pero como que él no le puede criticar a sus jugadores, sí, ¿verdad? Eso claro. Es lo que dio a entender. ¿Escuchaste, presidente? Escuché ahora por la grabación, pero yo no me voy a tomar carta en ese asunto, ya que ellos, siempre ellos hacen un grupo, jugadores, cuerpo técnico, y nosotros la dirigencia lo que vamos a analizar el plantel y todo el staff y cuerpo técnico, y vamos a ver qué hacemos más adelante, ¿verdad? Ahora con cabeza más fría vamos a ir viendo qué hacer. ¿Podría haber una poda, presidente, para el próximo año? Siempre hacemos eso y somos muy criticados algunas veces, pero nosotros somos hombres de fútbol que estamos hace tiempo y sabemos, creo, nosotros estamos convencidos de que solemos hacer buen trabajo, hacemos los cambios, lo necesario, y claro que siempre va a haber podas, nunca uno llega en la perfección, y queremos seguir haciendo bien las cosas. Pienso que ya hicimos este año un buen campeonato, pero no llegamos a lo que queríamos, porque solamente somos limitados a la gente que trabajamos y sabemos el objetivo donde queremos llegar. Nosotros en esta época pensábamos que ya íbamos a estar más tranquilos, y pero no estamos tranquilos, ya que tenemos 4 derrotas consecutivas que a nadie le gusta. Nosotros en esta época pienso que teníamos que ya sobrepasar los 50 puntos pensando ya el otro año. Presidente, ¿coincidís con tu técnico cuando Mario Jara dice tenemos un plantel corto? Y realmente tenemos un plantel un poco corto porque no tenemos mucho recambio, pero tampoco tenemos el presupuesto que tienen otros equipos de tener 35, 40 jugadores. Nosotros tenemos prácticamente lo justo, que es 28, 30 jugadores, ¿verdad? Y gracias a eso, por la administración que hacemos conjuntamente con el presidente, vamos a tratar de terminar este año sin ninguna deuda. Después, pero perdón, de mi parte al menos, ¿la POA podría llegar inclusive antes que termine el campeonato, presidente? No creo, porque justamente estamos cortos y no creo que sea conveniente hacer una poda faltando 3 partidos. Yo creo que tenemos 3 partidos importantísimos, 2 prácticamente duelo directo para ellos, pero nosotros prácticamente en la parte de permanencia ya estamos más tranquilos, pero ya mirando la puntuación para el otro año. Es nuestra manera de jugar, siempre que nosotros hasta el final jugamos los partidos, eso tenemos experiencia de intermedia, que siempre jugamos hasta el final, y según las estadísticas siempre estuvimos en los primeros lugares en promedio, y eso queríamos repetir en primera división, pero no estamos pudiendo hacer eso. Estos 4 partidos, yo creo que por lo menos 2 partidos, 6 puntos más teníamos que haber cosechado, y no se dio, y hay que hablar con tranquilidad, ya que sobra todavía puntos que podemos ganar. Después de esta derrota, presidente, goleada contra Olimpia, ¿siguen confiando en el técnico Mario Jara? Y eso tenemos que hablar, como te digo, con cabeza más fría. Por confianza le trajimos. Creo que un resultado no quiere decir todo lo que ya ha hecho, ganó partido importante también, y tenemos que ir con cabeza más fría y pensando ya el otro año. No creo que pueda haber más cambio por el momento. Presidente, Olimpia demoledor, ¿crees que es el candidato uno a ganar hoy el campeonato? Y los 3 van a pelear hasta el final, pero Olimpia está demostrando su estirpe, depende del mismo, no depende de nadie, y creo que está demostrando que puede ser el candidato uno, porque Nacional también está en la misma forma
de Olimpia, ya que si gana todos los partidos nacional, inclusive ganando y empatando el último, creo que se lleva al campeonato. Y es vibrante este torneo de los tres, también Cerro, que no se queda atrás, que está pescando por que uno de los dos también tropiece. Roberto, ¿y cómo hacen después licencia de todo el plantel, no? Porque como nunca hay un mes y medio de parate. No, yo creo que automáticamente los que se quedan ya van a continuar o darle licencia por lo menos 8 o 10 días y ya tenemos que continuar trabajando, porque el campeonato del 2023 comienza en enero. 27 de enero me dijeron. ¿Señor? 27 de enero, viernes 27 de enero arrancaría, me dijeron. Y así está planeado, y creo que no va a haber tiempo de dar mucho descanso. Creo que terminamos entre el 10 y el 15 de noviembre y como máximo yo creo que tenemos que comenzar ya los primeros días de diciembre nuestra preparación para el 2023, y ya que pensamos buscar varios refuerzos, creo que no creemos que tengamos que descansar mucho tiempo. Y lo que estábamos averiguando, la próxima fecha se va a designar recién el martes. Van a esperar que termine toda la fecha del fin de semana, lunes, martes, para ver si hay simultaneidad o no en la fecha, sí, que viene. O sea, así es, ¿verdad, Roberto? Así mismo, nosotros jugamos el día martes en general, en Mallorquín, y después parece automáticamente vamos a ver cómo continúa el campeonato. Nosotros tenemos otro partido difícil después de general, que es Cerro Porteño. Entonces creo que más que nunca tenemos que estar tranquilos y ver las cosas que tenemos que mejorar. Gracias, don Roberto, muy amable presidente. Muchas gracias a usted y hasta siempre. Adiós. Roberto Garcete, vicepresidente, padre del presidente del Club de Resistencia. Edgar. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Raba. ¿Qué es Losa Raba? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losa Raba es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como arroba Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostala.ilia y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles es socio Recicolor Pintura, se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Pasó volando el tiempo. Nos vamos, señores. Volvemos a las 4, ¿verdad, Fabio? Hoy. A las 4 empieza la previa. Ariel, hoy no hay ancho perfil.